tal, amigos? Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más a una apertura de mercados europea y nunca mejor lo de europeo porque acabamos de trabajar con el DAX alemán. Ahora mismo acabamos de abrir y cerrar una operación de estas rápidas y efectivas que realizamos desde nuestra trading station con este formato de scalping que realizamos cada mañana. Y es que si se van al canal de Telegram ya verán cómo hemos publicado a las 9 y 26 minutos la primera operación de la mañana, que no era más que un giro crítico alcista en el DAX, etc. Sí, sí, el DAX, ese índice que tantos os gusta. Entrada en 12.580, objetivo 12.600, 20 puntitos, pim, pam, pum. ¿Dónde está el DAX? En 12.600, una cosa rápida y efectiva. Váyanse al canal de Telegram y vayan echándole un vistazo, porque está publicado, como habrán visto, perfectamente en ese canal de difusión que utilizamos para ponernos en contacto con todos ustedes. Pues claro que sí, este es el programa de trading en vivo, el programa de trading en directo que realizamos cada día de lunes a jueves de 9:30 de la mañana hasta las 11:30. Hoy con el patrocinio de nuestro broker colaborador GKFX, que es el patrocinador del día de hoy, de esta apertura del día 7 de julio, día de San Fermín. 7 de julio, San Fermín. Pues aquí estamos preparados para una nueva sesión de trading con Cinia, con Emilio, con Will, con ING AE777, con Miguel Ángel, con Fernando PV, con Francisco Rodríguez, con Juan Carlos Herrero, con Rodrigo Manzano, con Blue Trader, con Vinicio Rojas, con David Galvín y con todos los que estáis ya. Más de 120 personas ya que estamos en directo en estos primeros 2 minutos de sesión. Mi nombre es José Luis García, soy analista independiente, trader profesional y CEO de Enbolsa.net. Y voy a compartir con ustedes las próximas 2 horas, juntos con nuestros invitados del broker GKFX y junto con nuestro analista jefe de Enbolsa, Andrés Jiménez. Y también tendremos con nosotros en el día de hoy a nuestro compañero de la Universidad de Sevilla, profesor de finanzas de la Universidad de Sevilla, Diego Barbadilla. Así que hoy, programón, tenemos píldoras formativas, análisis y estudios con Andrés Jiménez, píldoras formativas con Diego Barbadilla, estudios y comentarios sobre el broker con nuestro compañero Guzmán Campoyo y yo mismo que estaré con todos ustedes analizando y estudiando las operaciones de scalping. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer algo que hacemos todos los días, que es leer nuestro disclaimer legal. Y nos dice el disclaimer legal que Enbolsa.net es un portal web de información y formación financiera y como tal no tiene obligación de estar inscrito en la CNMV, no puede considerarse una empresa de servicios financieros ni una AFI, ni puede realizar recomendaciones ni asesoramiento expreso sobre ningún activo cotizado. No podrá realizar ni podrá gestionar de manera directa o indirecta los activos de terceros. Enbolsa y las empresas y personas relacionadas con este proyecto no nos hacemos responsables por las pérdidas o daños que puedan surgir como resultado de la información, como resultado de la confianza que ustedes depositen en la información que les vamos a suministrar en este video análisis. Así que el mercado requiere de conocimiento y experiencia y eso es lo que le aportamos, experiencia y conocimiento a través de nuestras estrategias y nuestras operaciones, como la del DAX, que ya va en 12.620, así que el que entró un poquito más tarde sigue teniendo su botín, porque fíjense, desde 12.580, que fue el punto que fijamos como entrada, pues no te digo nada, Berná, ahí lo tiene, 12.636 en DAX, rebotando y en una zona interesante que luego veremos y analizaremos un poquito más en profundidad. Pues dicho y hecho, vamos a comenzar con el programa, como siempre, con el patrocinio en el día de hoy de GKFX y escuchando las noticias más relevantes del mercado de la mano de la radio del trading de Audio Mercados. Conectamos con Madrid y escuchamos el podcast de apertura de los mercados europeos.
Bueno, y las bolsas globales arrancan en medio de estas fuerzas cruzadas esta segunda sesión de la semana mixtas después del robusto comienzo de ayer, gracias a los datos macro mejores de lo esperado, respaldando la fuerte recuperación económica frente al repunte del virus, con el estado de California hoy anunciando un nuevo récord diario de casos. Y es que aunque los inversores siguen mostrando temor creciente a una segunda oleada de la pandemia del coronavirus, la realidad, como decía ayer el doctor Fauci, es que estamos aún metidos de lleno en la primera oleada, como demuestra el avance de los datos en Estados Unidos, de nuevo ayer con más de 44.000 nuevos infectados, cifra muy elevada y similar a la de los últimos días, y con récord de nuevos casos, como decíamos, en el estado de California, uno de los más afectados en Estados Unidos, con algo más de 8.500 y con las hospitalizaciones subiendo más de un 50% en apenas 24 horas. Además, en Australia, malas noticias también las que nos han llegado, constatando ese temor creciente entre los mercados, entre los inversores, a que haya un retroceso en la reapertura económica, y eso es precisamente lo que se ha producido en el estado de Victoria. Ha anunciado un retroceso en la desescalada en la ciudad de Melbourne y vuelta, por tanto, a medidas de confinamiento para sus ciudadanos durante las próximas 6 semanas, ha dicho el gobernador de la ciudad, del estado de Victoria, que lo hacen para evitar una tragedia. Aunque a pesar del avance del virus, los inversores de momento siguen agarrándose a que la reapertura continúa y a unos datos robustos, como vimos ayer en el ISM no manufacturero, ya en los 57 puntos, niveles fuertes de crecimiento de la actividad, eso sí, hoy con advertencias desde la Reserva Federal, en concreto desde la de Atlanta, con su presidente Rafael Bostic, advirtiendo en un artículo en Financial Times que los datos seguramente han sido demasiado fuertes hasta ahora y que van a ir poco a poco, seguramente moderándose, estabilizándose. Y aquí en Europa, con mensajes muy positivos que nos llegan hoy, por un lado del Instituto Alemán IFO, avanzando que esperan repunte de la producción durante al menos los próximos 3 meses, después de que el indicador haya mostrado su segundo mayor repunte de la historia, pasando de los menos 19 puntos en el mes de mayo hasta los más 4,3 marcados en el mes de junio, en este caso, y también por parte del Banco de Francia, avanzando que prevé que la economía doméstica, la economía francesa, suba con fuerza en el tercer trimestre y recupere ya todo lo perdido en el segundo, por lo que prevé crecimiento en V, avanzando que va a revisar al alza sus previsiones para todo el ejercicio 2020. De momento lo que hace es mejorar su pronóstico para el segundo trimestre y para el tercero. En el segundo espera ahora una caída del 14% frente al 15% anterior y en el tercero espera un crecimiento idéntico del 14%, por lo que la segunda mayor economía de la zona euro habría sido capaz de recuperar sus niveles de PIB previos a la crisis del coronavirus ya en ese tercer trimestre del ejercicio, según vaticina el organismo que preside, en este caso, François Villeroy. Siguen, por tanto, las fuerzas cruzadas que están presionando los mercados por ambos lados, la de la recuperación económica frente al avance del COVID y también hoy de nuevo con nuevas tensiones comerciales y geopolíticas entre China y Estados Unidos, después de que el presidente norteamericano Donald Trump adelantase a los periodistas en la Casa Blanca ayer que sopesan nuevas actuaciones contra el país asiático, fijando como objetivos las fábricas, las manufacturas y la inmigración, lo que podría provocar una nueva escalada entre las dos mayores economías globales y aumentar las dudas en torno al cumplimiento del acuerdo fase 1 de comercio con la Cámara de Comercio norteamericana, que ha reclamado a ambas partes que redoblen los esfuerzos en su cumplimiento y en especial a China, que intensifique las compras de productos norteamericanos. Además, hemos conocido hoy también que las multinacionales norteamericanas Facebook, Twitter y Google han anunciado que dejarán de colaborar con la policía de Hong Kong en la entrega de datos de los usuarios como respuesta a la nueva ley de seguridad nacional impuesta desde Pekín. Los inversores siguen aguardando en este escenario a nuevos estímulos que puedan de nuevo impulsar el sentimiento y los ánimos en el plano fiscal. Siguen las negociaciones sobre la cuarta ronda en Estados Unidos, mientras aquí en Europa la mirada está puesta en las discusiones sobre el fondo de reconstrucción que van a comenzar a analizar desde el Eurogrupo a finales de semana y con el trascendental, sin duda, Consejo Europeo de la próxima. Y en el lado de la política monetaria, hoy con una nueva inyección de capital por parte del Banco Popular de China, del PBOC en los mercados, otros 110.000 millones de yuanes en operaciones repo, y también hoy con decisión de tipos de interés por parte del Banco de Reserva de Australia, volviendo a reforzar su visión ultracomodaticia, su tono dovish del organismo, después de mantener intactos, tal y como se esperaba. Bueno, pues los estamos tipos aquí de vuelta, hemos escuchado unos minutos esta apertura de los mercados europeos, que vienen de la mano, como siempre, de la radio del trading de Audio Mercados, y por lo tanto nos vamos a ir centrando ya en las primeras posibilidades que nos ofrece el mercado, y una de ellas venía de la mano, como hemos dicho, de la mano del DAX. Y la hemos publicado tanto en nuestro canal de Telegram como en el chat de destacados.
y habíamos destacado, valga la redundancia, la posibilidad de ese rebote al alza en la zona en la que se encontraba en ese momento el DAX, etcétera. Y como se suele decir, para apoyar nuestras posibilidades de rebote del DAX en esos niveles, pues lo que tenemos que hacer es, como siempre, ir buscando un poquito el desarrollo de esa curva de precio. Y en este caso nos vamos a centrar en una de nuestras técnicas que comentamos hace exactamente una semanita. Yo no me veo en pantalla, Andrés, no sé si hay algún problema o no, pero yo llevo sin verme en pantalla un rato. A ver, ya está. Para ese apoyo, como os decía, voy a reforzar la idea con una de las estrategias, una de las técnicas que propusimos en la última masterclass. No sé si voy a pasar a compartir mi pantalla ahora y os voy a mostrar la última masterclass que vimos y lo que desarrollamos en esta masterclass, porque de ahí viene la operación del DAX que hemos propuesto a primera hora de la mañana. ¿De acuerdo? Así que venga, vamos a ello y vamos a empezar con nuestra sección de intradía y scalping y vamos a marcar algunas zonas muy interesantes de operativa para el día de hoy en la libra dólar, en el DAX, por supuesto, en el petróleo y también en el dólar canadiense. Así que vamos a ver esas zonas top trading para el día de la sesión de hoy. Vamos a ello. Pues os decía, estábamos hablando sobre las zonas interesantes y las posibilidades operativas que nos ofrecía el mercado en la sesión de hoy. Bueno, para empezar, tengo ahí unas órdenes ya preparadas en el euro australiano, con una zona interesante de giro, pero más o menos, a ver, para poder ubicarnos bien en la zona de giro, estamos hablando de la zona del 70, zona del 80, 1.6270. 1.7280, ¿vale? O se puede hacer también el 72, el 1.6270, 1.7290, ¿vale? O sea, hay dos opciones. El 70 hay que hacerlo seguro, ahí lo tenemos, 68, 69, muy cerquita de la zona de 70. Y luego, a elección del siguiente, podríamos hacer, ahí lo tenemos ya, 1, 2, 3, a punto de ejecutarse, 1, 2, 3, vamos, ahí lo tenemos, yo creo que ya he ejecutado, ahora sí. Ejecutado, ¿vale? Estamos ahí en la zona de 70 y luego podemos buscar o la zona de cortos en 80 o la zona de cortos. O la zona de cortos en 70 o la zona de cortos en 90. Fijar, perdón, en 80 o en 90. Sería, buscamos toda esta zona de ruido. Ahí tenemos, fijaros, toda esta zona de ruido de las sesiones, de la semana pasada. A ver, ahí tenemos, fijaros, sesión del lunes, sesión del viernes, sesión del jueves, miércoles y jueves, aquí lo tenemos en el euro australiano, mirar cómo estuvo aquí, bam, 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 bam. Bueno, pues toda esa zona, junto con el ATR del día y con el pivot point R2, entendemos que será una zona lo suficientemente interesante como para parar al precio. Así que ahí donde vamos a trabajar la segunda operación de la mañana, ya que la primera ha sido la operación del DAX, que vamos a explicar ahora para sumarla a los conocimientos que vamos desarrollando cada día en nuestro programa, que nos permite, pues eso, pues ir mejorando
poco a poco. Dice Ander Díaz, nos dice que el oro está haciendo un coffee box. Pues sí, es correcto porque me acaba de avisar, fijaros cómo salen las alertas, el coffee box trae también alertas, y ahí lo ven, como nueva alerta, cortos, chao. Ahí lo tienen, 178.1, así que ahí me está hablando 1781 el corto que me ha avisado para el caso del oro en el coffee box. Pero vámonos a, por un lado, ya tenemos nuestra operación. Ojo, nuestra operación abierta ya del euro australiano, claro que sí. Y vamos a colocar nuestro objetivo. Ya saben que el objetivo en las operaciones de giro son de 10 pips como mínimo. Y a partir de ahí ya fijamos la volatilidad. Observamos que la volatilidad es de 16, así que podemos irnos primero a 10 pips y luego a 15, ¿verdad? Y así estamos un poco dentro de los rangos de volatilidad de la sesión. Bueno, fíjense, amigos, me voy a ir al gráfico del DAX. Y también me voy a ir a la página web de Enbolsa. Entonces, me vengo a la página web de Enbolsa. Y fíjense. En la página web de Enbolsa, lo primero que aparece es la emisión en vivo que tenemos ahora mismo con el patrocinio de GKFX, nuestro broker colaborador. Fijaros, ahí tenéis la emisión en vivo, la apertura patrocinada por el GKFX y por el Arsenal. Y ahí tenemos, fijaros un poquito más abajo, tenemos nuestras masterclass. Bueno, pues si entramos en la masterclass, la próxima masterclass que tenemos es una masterclass fantástica, sobre la técnica del VCN, técnica con probabilidades por encima del 80% de éxito, más o menos, por ahí va. Pero un poquito más abajo tenemos el volumen 1, y es el giro crítico, la técnica de intradía y scalping de alta probabilidad. Bueno, pues aquí explicamos lo que es una operación top 3, una operación top 4, y explicamos, por lo tanto, cuándo debemos de tomar posiciones, cuando la operación sea muy interesante y que favorezca el giro. Bueno, pues vean este vídeo porque es muy interesante y van a aprender mucho sobre la técnica, sobre técnicas contratendenciales, técnicas en suelo y techo. Y una vez que vean el vídeo, fíjense en el ejemplo que les voy a mostrar ahora mismo del DAX. Ahí, observen. Fíjense, este es el DAX en 15 minutos. Voy a poner, si quieren, en 5 para que se vea más claro. ¿De acuerdo? Pero ahí lo tenemos. Fijaros, ahí tenemos el DAX en 15 minutos. Fijaros cómo tiene un desarrollo correctivo, está cayendo, va corrigiendo. Y fíjense lo que ocurre en el DAX. El DAX, en su corrección del día de hoy, alcanza este cuadrante que ven aquí. Este cuadrante es el cuadrante del ATR del día, ¿verdad, amigos? Eso lo saben, ¿no? Es el ATR del día. Pero, además del ATR del día, fíjense, este nivel es el nivel de 12.600, ¿verdad? 12.600 del DAX. Y un poquito más abajo, tenemos aquí la zona del pivot point S2, que ya saben que es la zona de soporte relevante. Por lo tanto, fíjense cómo en un mismo nivel encontramos tres facetas que pueden provocar, que podían provocar que el precio rebotara. Fijaros ahí también, el 12.600, como toca, baja, sube, entra, voy, me caigo, lo rompo, espera que vuelvo y finalmente se lo lleva. Por lo tanto, la zona de 12.600 en el pasado ya fue una zona de entro, salgo, salgo, entro, voy, espera, rompo. Bueno, pues ahora lo que ha hecho es vengo a la baja con energía. Llego a la zona pivot point 2, llego a la zona ATR del día, llego a la zona crítica del 12.600 y ahí me hago un pullback. ¿Ok? ¿Lo ven? Dice, no entendí sobre el DAX, es que estoy trabajando y no puedo seguirles bien como quisiera con audio y vídeo. Se ve cortos o largo en el DAX. Bueno, estaba explicando el por qué hemos hecho, por qué esta mañana hemos publicado, Gabriel, un largo en el DAX. Y estamos, esta mañana hemos publicado esa operación de giro al alza en el DAX en los niveles del 12.580.
y estaba explicando la razón o el motivo por el que habíamos decidido tomar una posición en ese nivel de 80, 60, es decir, aprovechar para hacer un giro crítico en ese nivel. Vale, Sandra nos saluda. Buenos días a todos. Hoy un poco tarde, acabo de entrar, dice, no pasa nada. Dice, el DAX yo lo veo en 12.500, dice nuestro amigo JLC. Hombre, 12.500 es una zona muy interesante porque es la zona que marcó los mínimos el pasado viernes, ¿verdad? Entonces es la zona de apoyo del viernes pasado y es la zona de máximos del jueves pasado. O sea, es una zona bastante interesante, fíjense, la zona de techo del pasado jueves y la zona de suelo del pasado viernes. Entonces, el precio, si se encamina al nivel de 12.500, en el día de hoy sería un movimiento extensivo muy potente y, por supuesto, que el nivel de 12.500 habría que comprarlo, absolutamente de acuerdo. En 12.500 habría que comprarlo, pero para llegar a 12.500, primero tiene que pasar por 12.600 y primero tendría que perforar el 12.600. Y eso tiene que hacerlo. Como previamente está el 12.600 y es una buena zona para operar, pues eso es lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Mira, ves, nuestro amigo Espectáculo Alto Palanca dice, buenos días, yo he entrado corto en el DAX y le he sacado una caída de 40 puntitos, que no está nada mal, claro. Fenomenal, has aprovechado el movimiento correctivo, el movimiento de corrección a la baja. Pero ese movimiento de corrección a la baja en la zona de 12.600 dilatado tiende a frenar. Bueno, pues frena, rebota, cogemos ese rebote, luego va a seguir cayendo, puede seguir cayendo en la sesión e ir a 12.500 y el 12.500, tracapum, volveríamos a hacer una nueva operación de compra y buscaríamos otros puntos que adjuntarnos. Por lo tanto, en zonas determinadas, zonas importantes, podemos utilizar el efecto rebote del DAX para entrar. ¿Vale? ¿Bien? ¿Ok? ¿Más o menos se entiende? Mira, dice por aquí un compañero en el euro, ¿qué ha pasado en el euro australiano? Pues fíjense, euro australiano, tocado y hundido. Miren, la operación que hemos propuesto, euro australiano, aquí la tienen. Ya se ha cerrado y se ha conseguido el objetivo. Es más rápido, imposible, ¿verdad, amigos? Señoras y señores, aquí en directo, euro australiano, hemos abierto una posición corta en 70 y hemos dicho, la volatilidad actual es en torno a unos 15 puntos, 15, 16 pips. Vamos a hacer un corto como mínimo de 10 y como máximo podemos movernos en unos 15 puntitos. Pues nos hemos puesto corto en 70 y ha caído a 55, por lo tanto, señores, a mí me sale que de 70 a 55 me caen 15 puntos a la baja. ¿Cómo lo ven? ¿Correcto o incorrecto? 15 puntos, aquí lo tienen. Lo acabamos de avisar, nada más empezar. ¿Sois unos máquinas, en serio? Dice Juan Carlos Herreros. Bueno, lo dirá, me imagino, porque ha hecho la operación del euro australiano. Amigos, euro australiano, ¿lo han visto? Buenos días, Arnal Farias, que me saluda desde Portugal. Bienvenido, Arnal. También tengo a Romel Sandoval y Blue Trader, que dice, euro australiano tocado y hundido. Vamos, lo hemos dicho hace exactamente, ¿cuánto? 2 megas, 10 minutos, ¿no? En Argentina son las 4 y 54 de la madrugada. Jorín, pues muchísimo mérito el tuyo, Max, por vernos en directo. Muchísimas gracias, Max, por confiar en nuestro trabajo y despertarte hasta ahora. Bueno, ¿qué ha pasado con el euro australiano? ¿Algún voluntario? Pocos voluntarios he visto yo en el euro australiano. Dicho aquí en directo, pronunciado aquí en directo. Y mi amigo Blue Trader sí que lo ha seguido y sí que se ha podido beneficiar de esta segunda operación realizada. Vamos a tocar la campana de la victoria del euro australiano. Y le damos las gracias ¿a quién? A nuestra Trading Station, que es la herramienta que, por supuesto, nos el euro contra el dólar australiano. Correcto, venga, victoria. Pues ahí la tenemos, la segunda victoria de la mañana. ¿Por qué? Porque la primera, ¿dónde estuvo? Pues mírenla. La primera estuvo aquí, en Telegram, fíjense. Me voy al canal de Telegram de En Bolsa. ¿Quién no nos sigue en el canal de Telegram de En Bolsa? Ay,
Es que también está publicada. Miren esta. Ojo. Tiro crítico alcista en el DAX Alemania. En 3 minutos empezamos el directo, miren. Ahí estaba. Miren el DAX donde estaba, justo. Observen. 12.579. Ahí está. Miren. ¿Dónde estaba cotizando? 12.579. Justo en el momento que tocaba el 80, lanzamos la orden. Señores, miren lo que va a hacer esto. Y lo pusimos aquí. Miren lo que va a hacer. ¡Ras! O si cae un poquito más, rescatás. Pero en esa zona, ¿qué iba a pasar? Pues que se iba a girar. ¿Y cómo lo sabíamos? Porque teníamos una bola de cristal que nos había enseñado el futuro, ¿verdad, amigos? Ese es el truco de bolsa. Ni más ni menos que vemos el futuro antes de que ocurra. Pues claro que no, amigos. Pues claro que no. No tenemos ni idea de lo que va a hacer el mercado, ni idea de lo que va a hacer la bolsa, ni idea de lo que va a hacer los activos. Pero, eso sí, buscamos zonas buenas, oportunidades interesantes de trading y nos arriesgamos, evidentemente. Tomamos decisiones, unas salen bien y otras salen mal. Esta ha salido bien. Pues así es el trading, no hay que darle más vueltas. Esto no es nada más que eso, que buscar zonas interesantes y hacer nuestra opción, hacer nuestro plan estratégico, colocar nuestros objetivos, nuestros stop y poco más. Y fíjense aquí, euro australiano, este es el mismo que tal canta, aquí lo tenemos, fijaros ahí, euro australiano, la posición de cortos, ¿dónde estaba? Mirad ahí, 68-69, justo, 68-69, buscando los cortos, activo, euro australiano, técnica giro, time frame 5 minutos, dirección corto. Aquí lo mismo, ahí lo tenemos. Empezamos giro alcista en el DAX alemán. Ya. Claro que sí. Pues ese es el canal de Telegram, amigos. Suscríbanse al canal de Telegram. Se lo digo por aquí. Suscríbanse al canal de Telegram. No conseguimos llegar a 6.000. Qué trabajo nos está costando llegar a 6.000 suscriptores. Es que el Telegram este cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo subir el canal de Telegram. Bueno, amigos, pues en el canal de Telegram verán muchas operaciones, ideas, estrategias, etc. Bueno, fíjense el euro australiano, amigos. 20 puntazos que se acaba de caer el euro australiano. Así que, muy bien, enhorabuena a todos los que habéis decidido trabajar el euro australiano. Aquí en México son las 2:56 de la mañana. Mira, Max. 10 años, Max IET10, se ha suscrito al canal de YouTube, así que bienvenido, Max, y muchísimas gracias por suscribirte. Ahora ya solo falta, que le des para seguirnos en el canal de Telegram y ya lo tendrás ahí todo perfecto. Bueno, fijaros, para el canal de Telegram os voy a dejar el enlace del canal de Telegram, ¿no? Para que podáis disfrutar, aquellos que no os habéis dado de alta del canal de Telegram, que podáis seguirnos en el canal, en este medio de difusión que ya sabéis que totalmente gratuito, que podéis daros de alta o de baja cuando queráis, ¿verdad? Y que, bueno, pues lo probáis, que os gusta, quedáis, que no, pues os vais y listo, tampoco tiene más recorrido la cosa. ¿Dónde aprendiste a operar, José? Dice nuestro amigo Frank Arias. Uf, pues de eso hace ya tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Telegram, joder, de eso hace ya... Pues fíjate, tengo 46 años y empecé a operar con 23, 24 empezaría. Pues ya hace 23 años que soy operador. Pues mira, luego si acaso os lo cuento, ¿vale? Si os acordáis, luego me lo preguntáis un poquito más adelante porque ahora estamos en la zona de scalping. Pero si queréis, al final del programa os cuento dónde fue el sitio donde más aprendí, donde realmente me convertí en un trader. Yo creo que ahí sí cogí mucha experiencia durante un tiempo limitado que estuve trabajando en una sala de trading pues muy potente. Yo he entrado en el DAX, pero cogí mi objetivo, dice Juanjo Marín. Perfecto. Más cosas. Fijaros, activos que me gustan hoy. Activos que me gustan hoy y que podemos seguir según la estrategia del top trading. Os he enseñado ya el DAX, que por cierto sigue cabalgando y fijaros ya que va por
23 por 24 y ha alcanzado casi el 40. ¡Qué buen giro le hemos cogido ahí al DAX, amigos! ¡Qué buen giro! ¡Yo también he cogido los puntitos al DAX! Pero me reclaman en el trabajo y os veo con intermitencia, dice mi amiga María. Y Luis Pereira se suscribe al canal de YouTube. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Luis Pereira, claro que sí. Gracias por suscribirte. Ahí os he dejado el enlace del canal de Telegram, amigos. Os lo he dejado en el chat de destacados también. Como Daniel Rabanales, que también se suscriba a nuestro canal. Claro que sí. El canal de YouTube de Enbolsa.net. Bueno, pues fijaros, zonas interesantes que tengo hoy. Tengo... ¡Ay! Es que se ha girado la libra. Bueno, pero... Bueno, fijaros, una zona que me gusta mucho para hoy, para la libra. Mirad aquí abajo. Mirad. Suelo. ATR. 1.2450 y pivot point S2. Mirad esta zona. Oh, esta zona para la libra hoy es canela en rama. ¿Lo ven? Zona de 1.2440 para la libra esterlina. Zona buenísima. 1.2440, 1.2430. Zona exquisita para operar la libra en el día de hoy. Esta como zona de soporte. Más, fijaros, ¿queréis ver una buena del petróleo para el día de hoy? Magnífica zona en el petróleo. Aquí la tenemos. Para operar largos, los $40 del petróleo. Fíjense, movimiento de hoy. ¡Boom! Me caigo a la baja. Alcanzo la zona de los 40, que fue suelo del pasado viernes y del pasado jueves. Pues aquí tengo el pivot point S2 y el ATR del día. Así que fíjense, un petróleo en la zona de 39,80, 39,60. Muy buena zona para intentar un rebote en el petróleo. 39,80, 39,60. Rebotito para el petróleo. Así que zona muy buena de control, en este caso zona de soporte top. Y la tenemos zona top de soporte para el petróleo el día de hoy. Vayan apuntando esas zonas que les estamos diciendo. Libra, dólar, el DAX. Bueno, el DAX no es que se la he dicho, es que la hemos operado, la hemos trabajado y la hemos ganado. Dice, yo entré tarde también en el DAX, pero pude coger mi objetivo. Así que, bueno, mucha gente se ha podido beneficiar. Perdón, ¿a qué te refieres con eso de la zona ATR? Dice mi amigo Pablo Serrano. Pues mira, Pablo, este cuadrante que ves aquí es la zona ATR del día. Significa que medimos la volatilidad del petróleo diaria, en gráfico diario, ¿vale? Cogemos la volatilidad del día, la medimos con el indicador Average True Range, que es un indicador gratuito que está en MetaTrader, y esa volatilidad lo que hacemos es que dibujamos un cuadrante por abajo, que sería el mínimo de volatilidad del día, y por arriba, fíjate, por abajo y por arriba, por abajo y por arriba. Y son los niveles de soporte y resistencia de volatilidad de la sesión. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Ok? Muy bien. Conseguido el coffee box del oro, dice Jordi. ¡Todo mío! Fenomenal, Jordi. Pedazo ahí, hay que jugársela, si no. ¡Todo mío, my precious! ¡Mi tesoro! Ellos me lo robaron. Aquí tenemos al dólar canadiense. Fijaros, el dólar canadiense, zona exquisita también para operar contra tendencia. Observen, rango de volatilidad del día, pivot point R2 y zona crítica del 1.3600. Pero además, fíjense, esta zona es la zona conocida con el nombre de top 4. ¿Por qué es un top 4? Miren, techo y techo del pasado jueves. Línea horizontal, zona 0,0, o lo que es lo mismo, 1.3600. Segunda razón, ya tenemos una, dos, tres, zona de volatilidad del ATR y pivot point R2, R3. ¡Wala, chavales! ¡Qué pedazo de zona! ¿A quién le gusta esta zona para operar
¿Os parece esta zona una buena zona para operar el dólar canadiense en corto? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y además, fíjense una cosa, es una zona top 4 y por lo tanto una zona de, en este caso, de resistencia dentro de una tendencia bajista. Eso es una bicoca. O sea, que me voy a poner corto dentro de una tendencia bajista. Es una cosa, una zona maravillosa. ¿Lo ven? Primero por la unificación top 4, pero luego es que al final estoy operando a favor de la tendencia. Como diría Baldomero, ¿no? ¿Qué diría Baldomero, amigos? Baldomero diría, ¿qué más quieres, Baldomero? Si eres guapo y con dinero, pues eso habría que aplicarlo aquí. Podríamos aplicar aquí a Baldomero y decirle que qué más quieres si eres guapo y con dinero. Entonces, al final lo que decía, oye, mira, y cuando llegue el precio aquí, toque y se gire a la baja, dirá, joder, es que los cabrones estos de en bolsa, tío, es que los tíos operan que no veas, tío, parece que ven lo que va a pasar. No, coño, buscamos una zona buena y la probabilidad de que algo ocurra aquí, simplemente la probabilidad de que el precio, si hoy llega aquí, se caiga, es mucho mayor de que se caiga en otro activo cualquiera. ¿Lo ven? Simplemente es eso. Es que la probabilidad de que en una zona top 4, dentro de una tendencia bajista, el precio se canse después de un día muy alcista y llegado a la zona de top 4, el precio claudique y caiga 10, 15 o 20 puntos, es una situación muy normal. ¿Lo ven? En eso reside el éxito, nada más. En la probabilidad de que algo ocurra de una manera razonable. ¿Puede que no ocurra? Por supuesto que sí, y para eso estará mi stop loss, que me saltará si me equivoco. ¿Ok? Muy bien, dice, ¿es posible que todos los traders vean la misma zona? Pues Rodolfo, esa respuesta es relativamente fácil. Mira, yo le voy a preguntar a mi amigo Manuel Cristóbal, que me está viendo. Manuel Cristóbal, ¿tú sabías lo que era una zona top 4 contra tendencia antes que yo la explicara? Fernando Hurtado, ¿tú sabías lo que era una zona top 4 resistencia contra tendencia antes de que yo la explicara? Alexi Guerra, ¿tú sabías lo que era una zona top 4 con ATRs, pivot point y zona giro crítico con máximos anteriores antes de que yo la explicara? Jonathan Guíez, Rosario, Carmen, Manuel, Jorge, ahí os dejo la pregunta. ¿Conocíais lo que era una zona, en este caso, zona de trading top 4, antes que yo explicara esa conjunción de factores? Esa pregunta tiene dos respuestas posibles. O si lo sabía, y gracias por recordármelo, o no. No sabía que existía esa conjunción de factores en una zona. Si la respuesta de la mayoría es no, es que la mayoría no busca lo mismo que buscamos nosotros. Dice Alex, sí, sí, claro, que lo conozco porque lo vi en la masterclass. Ya, yo me refiero antes de que yo te lo explicara en la masterclass. Claro, lo vi el otro día en la masterclass, pero nunca está mal recordarla. Claro, joder, porque te la enseñé yo en la masterclass. ¿Vale? Dice Frank, en idea, bueno, con una P delante. Dice Manuel, por ejemplo, que él sí que sí la conocía. Manuel Cristóbal dice que no. Yo la aprendí con vosotros. Pues, quitando a una persona que ha dicho que sí la conocía, la confluencia de factores, pues la inmensa mayoría no la habéis visto nunca. Con lo cual, no es una técnica que sea muy conocida. Bueno, vamos a ver, la gente puede operar el pivot point, la gente puede operar el giro, pero el pivot point aquí es el R1 y aquí hay un R3. Yo no digo operar el pivot point R2 o R3, yo digo operar la conjunción de factores. Por lo tanto, amigos, la respuesta es clara. Bueno, pero se pueden obtener, ¿cómo puedo? Fijaros, esta plantilla es más sencilla que el asa a un cubo, ¿vale? Si lo veis aquí, que esto es más sencillo que el asa a un cubo. Esta plantilla mola mucho tenerla. Mola mucho. Además, la guardáis, botón derecho del ratón, plantilla, y la guardáis, fíjate, yo la tengo guardada como...
Piro ATR Pivot 00, por ejemplo. La guardiáis, fíjate, una rondilla tan sencilla como esta tiene las zonas giro crítica, las zonas pivot point, los cuadrantes de ATR de volatilidad, ¿vale? Tiene el contador de velas y es una muy sencillita, pero nada más verla ya me está dando un nivel muy claro. Fíjense abajo, nivel buenísimo, y fíjense arriba. Dos zonas muy buenas para operar. Esta plantilla es una plantilla sencilla, de indicadores fáciles, pero ¿qué ocurre? Bueno, pues que hay que tener los indicadores, evidentemente. Los indicadores son nuestros. Y para eso tenemos con nosotros a nuestro patrocinador del programa, que es GKFX, y que es el patrocinador que nos va a contar en el día de hoy, entre otras cosas, cómo puedo obtener una sencilla plantilla como esta para que me ayude en mi día a día, ¿verdad? Así que voy a hablar con Guzmán Campoyo, lo tengo ya esperándome, y vamos a hablar sobre todas las ventajas de trabajar con nuestro broker colaborador GKFX, cómo podemos obtener esta magnífica plantilla, sencilla, fácil de utilizar. Y además, fíjense, yo normalmente lo que hago es que me coloco la misma plantilla en mis activos favoritos. Fijaros qué fácil. Yo tengo, por ejemplo, la libra, el DAX, el petróleo, el Nasdaq, el dólar yen, el euro dólar, libra yen. Me pongo los activos que más me gustan. Los pongo en pantalla y de una visual, fíjate, hago así. Digo, a ver, por aquí voy viendo un poquito los gráficos, el que más me gusta. Voy viendo las zonas y digo, coño, y en una visual, nada, en 5 minutos ya tengo las zonas interesantes. Fijaros el euro dólar. Mirad qué zona más interesante del euro dólar. Mirad, fijaros. Simplemente le echáis un vistazo y ya os va apareciendo con esta sencilla plantilla, mirar esta zona. Mirad el euro dólar. Tengo el pivot point R2, mi zona de giro crítico de 1.1350 y mi ATR del día. Ahí lo tiene. Si el precio llegara, que no lo sé, pero si llegara en el día de hoy a esta zona, pues una zona magnífica para trabajar. Una pequeña operación de contratendencia. Bueno, venga, vamos al día, vamos a hablar con Guzmán Campoyo, es el manager de GKFX, patrocinador del día del trading, los martes, el día del trading con GKFX. Venga, vamos a ver con él. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, claro que sí, estamos con nuestro compañero y amigo Guzmán Campoyo, sales manager de GKFX para España y Latinoamérica también. Así que hoy además, Guzmán, como ya sabes, los martes es el día de GKFX en el canal de YouTube de En Bolsa y tenemos sesión doble, ¿no, Guzmán? Correcto, José Luis, muy buenos días a toda la audiencia de En Bolsa. Y efectivamente, hoy es el GKFX Day, patrocinamos la sesión europea ahora a las 10:15 de la mañana y luego por la tarde también entramos
sobre las 4:30 de la tarde, pues para hablar de GKFX Prime, el broker que tenemos para Latinoamérica. O sea, que son, digamos, que GKFX tiene dos divisiones, ¿no? Una para Europa y otra para Latinoamérica. Correcto. A ver, GKFX pertenece a un grupo muy grande, donde hay diferentes empresas de inversión. Hay una parte que es GKFX, que somos los que llevamos operando ya desde hace años aquí en Europa, particularmente en España. Y luego tenemos otra división, que es la que opera para Latinoamérica, y es de la que hablaremos esta tarde. Tiene diferentes condiciones, también muy buenos servicios, también tiene muy buenas herramientas, y también, por supuesto, todos los clientes que abran cuentas nuevas por ese broker, al igual que los que se abran cuentas nuevas aquí por GKFX, pues tienen servicios de embolsa, como la Trading Station, como el Coffee Box, como el de las nubes, que no me sale ahora. Bueno, es que el Coffee Box es canela en rama, ¿eh? No veas cómo está funcionando últimamente el Coffee Box. Por ejemplo, hablando un poquito de Coffee Box, aprovecho para decirle a los amigos que el Coffee Box ha activado una señal alcista, el Coffee Box, en la libra contra el yen. Señal alcista de Coffee Box libra yen con 82,4% de probabilidad de éxito en el último mes y un 74,7% de probabilidad de éxito en los últimos 5 meses, ¿vale? Así que largos ya dentro de la libra contra el yen. Bueno, Guzmán. Tenemos un libra yen en nuestra cuenta, Viv, con un spread de 0,908, 0,7, 0,8. Interesantes. Si compaginamos esas herramientas como la Trading Station, por ejemplo, que hoy hemos hecho esta mañana, hemos realizado una operación en el DAX, por ejemplo, un largo en el DAX, que hemos ganado, hemos hecho un corto en el euro australiano también, que hemos ganado con señales de la Trading Station. Y ahora estamos hablando del Coffee Box. ¿Cómo influye para una estrategia de intradía, donde vamos a operar con pequeños puntos, cómo es de importante el spread, tener un spread competitivo? Bien, el spread, para la gente que no lo sabe, es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Bien, cuando una persona quiere hacer una operación y se quiere poner largo, es decir, espera que el activo que va a negociar suba, el precio que nos toman como referencia para entrar por esa operación será el precio caro. Y el precio que nos tomen como referencia para salir de esa operación será el precio de barato. Por ejemplo, aquí tenemos el libra yen, que es del que estabais hablando vosotros. Bien, aquí tenemos estos dos precios. Voy a ponerlo en un gráfico de un minuto para poderlo y acercarme mucho para que lo podamos ver mejor. Estas dos líneas que se mueven de forma paralela, uno marca el precio de oferta, el otro el precio de demanda, y la diferencia entre ambos precios es lo que se llama el spread, la horquilla. Bien, como digo, si yo me pongo comprado, me voy a entrar por el precio rojo. Si me pongo vendido, por el precio negro. Y me van a tomar como referencia para salir, el contrario. Cuanto más estrecha sea la diferencia entre esos dos precios, significa que la operación va a tener un menos coste para mí. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ahora como estamos viendo, tenemos un spread de aproximadamente 0,8 en este activo, en la libra yen, en el momento que yo abra una orden y el mercado se mueva 0,8 puntos a mi favor, voy a entrar en lo que se llama break even. Es decir, voy a quedarme a cero. A partir de ahí, todo lo que se moviera el mercado a mi favor serían beneficios. Y por el contrario, este spread, en vez de ser de 0,8, fuera, me lo invento, de 20 puntos, para recuperar lo que me ha costado a mí entrar en esta operación, el mercado se tendría que mover 20 puntos a mi favor. Es decir, tiene que hacer un movimiento mayor, que siempre es más complicado, para que la operación empiece a generar dinero. De ahí la importancia de poder trabajar pues, con un broker que nos pueda dar los precios más ajustados. Y nosotros en GKFX tenemos las cuentas estándar, donde tenemos precios muy competitivos, pero luego tenemos las cuentas VIP y las cuentas VIP Lite para que puedan trabajar con estas condiciones especialmente interesantes. Posibles. Claro, eso es lo que preguntaba, por ejemplo, José Ben. Dice, me gustaría saber cuáles son las condiciones y las ventajas y desventajas de trabajar con un broker como GKFX. Es decir, ¿qué es lo que hace a GKFX diferente al resto de los brokers? ¿O qué le hace mejor desde tu punto de vista? Yo te puedo decir, os puedo decir a todos, que una de las características principales de GKFX es el spread, y es que ese diferencial de oferta-demanda es un diferencial muy bueno, y por lo tanto muy competitivo a la hora de hacer trading. Quizás no se note tanto en el swing trading cuando vas a comprar y mantener a lo mejor los gráficos 4 horas, si vas a tenerlo 3 días o 4 días, buscando 100 pips no se nota tanto, pero cuando haces trading o scalping es muy importante ese spread. Pero ¿cuál sería la característica que tú considerarías como la más importante o la mayor ventaja que ofrece GKFX con respecto a otros brokers? Bueno, creo que GKFX desde hace ya muchos años
lleva ofreciendo grandes ventajas a todos los clientes, a todos los traders con respecto al resto de competidores. GKF aquí nos presentamos como un broker que da una atención personalizada a sus clientes. Cualquier cliente que haga cualquier consulta, cualquier duda, en principio va a hablar siempre con la misma persona, lo cual genera un vínculo de confianza a la hora de tratar ciertos temas, ciertos asuntos. Eso por un lado. Luego, por otro, somos un broker que tenemos colaboraciones, como en este caso con Enbolsa.net, que no todos los brokers lo tienen, donde los clientes que abren cuentas con nosotros se pueden ver beneficiados de servicios vuestros de forma gratuita. Tenemos, como hemos dicho, también diferentes tipos de cuentas y tenemos previsto, José Luis, de aquí a finales del verano, adaptar nuevos tipos de cuentas para, en función del tipo de trading que haga la gente, pues más de scalping, más de intradiarios, operaciones más de swing trading, poder ofrecer tipos de cuenta que sean más beneficiosos, pues por lo que decimos, spreads más reducidos, tasas swap más pequeñas o prácticamente nulas. Por lo tanto, también podríamos decir que es otra ventaja, ¿no? La flexibilidad de GKFX frente a las condiciones que le podemos ofrecer a cada cliente. Y luego, por otro lado, el tema de las herramientas que proporcionamos nosotros directamente por el mero hecho de tener una cuenta con nosotros. Es decir, aparte de los servicios que puede recibir un cliente por abrir la cuenta en Enbolsa.net, GKFX también le da herramientas como Trading Central, como AutoChartis, como el paquete Booster, que no son herramientas para seguir las operaciones que van diciendo hoy a pies juntillas, sino que son operaciones para que nos levanten la liebre, para que veamos si hay un determinado patrón técnico, un doble suelo, un hombro cabeza a hombro, una línea de tendencia, ver un poco qué es lo que hemos podido ver en un determinado time frame, para que el trader vaya al gráfico, lo mire, lo analice directamente con sus propios ojos, pueda añadir alguna cosa más y decir, oye, mira, pues esta operación que parece que estaban mencionando en esta empresa de análisis, creo que puede ser interesante, lo voy a hacer. Entonces, GKFX, como decimos, el trato personalizado que da cada uno de sus clientes, las condiciones propiamente de trading, las herramientas que proporcionamos y la colaboración que mantenemos con vosotros, con Enbolsa.net, donde los clientes pueden verse beneficiados. Creo que son nuestros puntos fuertes, José Luis. Bueno, pues muy bien. Ahora, fíjate, por la mañana hay mucha gente que nos está viendo también desde Latinoamérica. Mira, ahora mismo me acaba de saludar, por ejemplo, nuestro amigo Edgar Eduardo, que nos saluda desde Tijuana, desde Baja California, en México. Por ejemplo, hay mucha gente que nos ve desde a primera hora en Latinoamérica. Bueno, decirles también que GKFX para ellos también tiene también sus condiciones y a través de GK Prime, y que esta tarde, si nos ven en el programa de la tarde, pues podremos hablar un poquito más en detenimiento de las ventajas. Esta tarde lo hablamos más en profundidad. Para Latinoamérica. Y simplemente como activos estrellas que tenéis dentro del elenco de activos, ¿cuál destacarías por los spreads, por el tipo de activo que tenéis? ¿Cuáles son los activos que destacarías de GKFX para trabajar? Bueno, pues por un lado, las divisas, que ya hemos hablado de ellas, donde los principales pares de divisa, los majors, están todos por debajo del punto. Vamos a decir que en el eurodólar, en la cuenta VIP, tenemos un spread que está entre 0,4 y 0,5 puntos. En la cuenta estándar, el eurodólar lo tenemos con un spread aproximadamente de entre 0,6 y 0,8 puntos. Y luego, otro punto muy fuerte que tiene GKFX y del que no hemos mencionado prácticamente nada es los índices, ¿vale? GKFX en índices ofrece en el DAX un spread de 0,7, 0,8 puntos, como podemos estar viendo. En el IBEX 35 ofrece un spread de 4 puntos. En el Nasdaq 100, cuando el mercado está abierto, estamos ofreciendo un spread de 1 punto. En el S&P 500 un spread de 0,4. ¿Bien? GKFX en índices ofrecemos condiciones especialmente competitivas. ¿Bien? Ofrecemos los índices durante 24 horas. ¿Bien? Y durante los horarios en los que los mercados correspondientes están abiertos, las horquillas que ofrecemos son especialmente ajustadas. Obviamente, con mercados cerrados, pues esas horquillas se amplían, ¿bien? Y vuelvo a lo mismo, dependiendo del tipo de trading que quiera hacer cada uno, si es más de swing trading o es más intradiario, pues deberán ajustar un poco esa estrategia. Pero las spreads, las condiciones que tenemos en los índices, como digo, son especialmente competitivos, donde destacaría un DAX en 0,8 puntos, donde destacaría un S&P 500 en 0,4, donde destacaría un IBEX en 4 puntos. Son, como digo, especialmente competitivos. Y todos estos índices que estamos mencionando, los europeos y los americanos, en cuentas VIP, aparte, pues que tampoco tienen tasa swap ni para posiciones cortas ni para posiciones largas. También, muy bien. Bueno, Guzmán, seguimos hablando esta tarde, ¿no? Un ratito, ¿no? Por supuesto, esta tarde volvemos a hablar sobre las 4:30. Y nada, que tengáis una buena sesión de trading. Perfecto. Mira, Tono Calduch, simplemente por terminar, dice: las ofertas en apertura de cuenta de GKFX con la Trading Station y el Coffee Box. Dice, ¿te dan la herramienta para un año o es para siempre?
Pues esa, si quieres, la contesto yo. Porque es muy fácil. Tú. Pero nada en esta vida es para siempre, ¿no, José Luis? Exactamente. En esta vida nada es para siempre, pero es verdad que si las usas, las vas a seguir manteniendo. ¿A que sí, Guzmán? Correcto. Siempre que un cliente use la Trading Station, la va a tener un año, dos, cinco o siete. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere las herramientas y luego no las usa. Y usted, sí. La herramienta tiene un coste para GKFX, evidentemente. Entonces, vale, si vas a tener... Yo en relación a eso, y perdona que te interrumpa, José Luis, voy a decir una cosa. Nosotros en GKFX estamos encantados de proporcionar herramientas a los clientes. Pero es importante poner las cosas en valor. El que un cliente reciba un servicio de forma gratuita no quiere decir que lo tenga que tener ahí y hacer con ello lo que le dé la gana. Evidentemente lo hará. Pero nosotros en GKFX, a esos clientes que operan, que trabajan con volúmenes importantes, que hacen un número de operaciones importantes, sobre todo el volumen, que hagan operaciones con volúmenes importantes. Esos clientes que nosotros entendemos que la Trading Station les está ayudando de verdad y que operan pues con unos volúmenes, como digo, que a mi compañía le puede salir rentable mantener ese servicio a los clientes, se lo vamos a mantener. Pero es que hay circunstancias en las que nos encontramos gente que utiliza la Trading Station o que opera de una forma muy, muy residual. Y claro, es imposible para mi compañía asumir el coste de un determinado servicio cuando ni siquiera por el beneficio que puede dejar el cliente a la compañía va a cubrir el servicio de esa herramienta. Entonces, esto es importante. Como tú has dicho, el cliente opera en serio, opera con volúmenes importantes a lo largo del mes, pues los clientes pueden recibir la Trading Station. Encantados, ningún problema. Ahora, si es una persona pues que opera poco, pues cuando GKFX le ha proporcionado o en bolsa le ha querido obsequiar con la Trading Station durante un tiempo, cuando llega el vencimiento de la licencia de la Trading Station, se tiene que cortar y ya está, y no pasa nada. Sí, tampoco la usarían mucho. Pero vamos, el cliente que opera un volumen importante, desde luego, en GKFX tiene estas herramientas. No pasa nada básicamente porque no la está usando, no vas a echarla de menos. Entonces, te quito el paraguas. Bueno, pues me quitas el paraguas, da igual, si estamos en junio, no va a llover de aquí hasta septiembre, ¿no? Ah, pues no lo voy a usar. Bueno, pues muy bien, Guzmán. Yo creo que queda claro. Si se está usando la herramienta, por supuesto, se sigue manteniendo. Claro, sí. Bueno, Guzmán, nos vemos esta tarde y vamos a seguir viendo a nuestros amigos. Fíjate, nuestro amigo Julián Alvarado. Julián, esta tarde tenemos sesión de apertura de los mercados americanos que nos saluda desde Ecuador. Así que, Guzmán, esta tarde a Julián le contamos cómo puede beneficiarse de todas las ventajas desde Latinoamérica de trabajar con GKFX. Un saludo, Guzmán. Muy bien, vamos allá, vamos a seguir, claro que sí, vamos a continuar con nuestro programa. Y ahora tenemos que ver el qué, tenemos que hablar con Andrés Jiménez porque vamos a ver los análisis más destacados del día. Vamos a ver qué pasa con esos activos destacados de la sesión, como por ejemplo el SP500. Que ojo al SP500 porque ayer comentamos una zona muy bonita que nos gustaba y ya te digo si ha ido a por ella. Así que vamos a ver ese SP500, vamos a ver el DAX Cetra también, el análisis del día del DAX Cetra. Y vamos a ver cositas muy interesantes, vamos a hacer los seguimientos de las operaciones de swing. Vamos a ver cuáles son las acciones destacadas que vamos a destacar para esta semana. Los martes, ya saben, tenemos acciones destacadas. Todo ello con Andrés Jiménez, analista jefe de Enbolsa.net. Petróleo, oro, ¿qué vendrá por ahí? Lo vamos a ver ahora mismo, ya, desde ya, nos metemos en los análisis top del día.
Bueno, pues estamos ya por aquí de vuelta, claro que sí, estamos en nuestra sección de análisis top del día, claro que sí, vamos a buscar cuáles son los activos más relevantes en el día de hoy. Y uno de los activos que tenemos que visualizar son los índices, por supuesto. Entonces, yo creo que lo primero que vamos a hacer, desde luego, bueno, saludamos a Jorge Emilio también, que nos saluda desde Colombia, que se incorpora al programa, así que bienvenido. Acordaros de suscribiros al canal de YouTube, ¿verdad? Todos nuestros amigos, suscribiros al canal de YouTube, claro que sí, para que no os perdáis ningún evento de los que hacemos cada día. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí, una mañana más, viendo un poquito la evolución de los mercados. Y ahí viendo un poco cómo se estaban desinflando un poquito esos índices que habían rebotado a primera hora de la mañana, ¿no? Mira, me preguntaba un compañero antes, Juanjo, que qué me parecía el DAX. Pasa, estábamos en el directo con el patrocinador y ya sabes que cuando llega el patrocinador de los anuncios, ahí no se puede hacer mucho, tenemos que estar calladitos y atendiendo. Pero fíjate, en el DAX me gustaba, comentaba un compañero y la verdad es que sí, tengo que decirle, que me gusta esa posición de cortos porque, si te parece, lo mostramos en pantalla un poquito. Sí. Yo veo el DAX en la zona de 12.500. Yo todavía le sigo viendo algo. No digo que vaya a llegar hoy, pero bueno, no sé si puede llegar hoy, pero me refiero que esta zona de aquí de rebote me gusta bastante. Es verdad que esa zona sería definitiva para mantener la estructura alcista. Y es que para mantener esa estructura hay un factor importante o determinante y es la serie de mínimos crecientes, ¿no? Entonces, ya tengo el DAX, tengo aquí un mínimo relevante, tengo otro gran mínimo relevante y tengo el mínimo que se está haciendo ahora. Entonces, bueno, que pudiera venir al 12.500 y desde ahí rebotar, me parece una zona fantástica para hacer un largo. Bueno, claro, alguien dirá, bueno, pues si va al 12.500, pues aprovecho y le voy dando un poquito de morcilla para abajo. Evidentemente se puede hacer. Lo que pasa es que estamos en un proceso correctivo. En el proceso correctivo se pueden hacer cortos en el muy corto plazo, pero la zona de 12.500 me parece una zona fantástica para meterle mano y meter una posición larga en el DAX. No sé cómo lo ves, si te gusta esa zona, Andrés, porque eso sí, por debajo ya de ese nivel, cuidado porque la historia se complica. Estoy en el DAX alemán. Cuidado porque por debajo de este nivel perdería el último mínimo de referencia y ahí ya la cosa, la tendencia de corto plazo positiva o ese sesgo alcista de corto plazo empezaría a preocuparnos. Pero mientras que no perdiera el 12.500, la tendencia seguiría siendo alcista y sería un gran nivel de entrada. ¿Qué nos cuenta hoy nuestra tabla de índices bursátiles, Andrés? Vámonos a la página web de Enbolsa, si te parece. Y vamos a ver qué nos dice nuestra página web sobre los índices bursátiles y en qué tenemos que estar pendientes para la sesión de a lo largo del día de la sesión de hoy y en qué sesgo tenemos que trabajar. Claro que sí, mira, ya estamos viendo la página web y dentro de la página web, bueno, pues tenemos nuestra sección de índices bursátiles, que ahí es donde nos vamos a ir ahora directamente y vamos a encontrar una tabla de situación de los principales índices mundiales, ¿no? Y aquí podemos ver, José, que hoy la tabla está un poco indefinida, no es capaz de darnos un mensaje relativamente claro. Por ejemplo, en el caso del DAX nos dice que sí, que la tendencia es relativamente alcista desde el punto de vista de corto plazo, pero nos dice, retrocede un poco en el intradía, correcto, ahí vemos cómo el mercado está cayendo en estos momentos, dice, esperar a que se defina. Como podemos observar, no nos dice ni que está ahora mismo en un nivel de soporte relevante como para que podamos buscar alguna posición, ¿no? Y en el caso un poco de otros índices europeos, me llama la atención un poco del mensaje que nos lanzan el IBEX o en el propio FTSE 100, ¿no? Donde claramente nos dice que busquemos divergencias bajistas, posible zona de distribución de la semana. Es decir, que un poco en la línea de lo que acabas de comentar, entre comillas, favorece o nos incita a que busquemos relativamente cortos en el día de hoy o en estos momentos, sobre todo los índices como IBEX o FTSE 100, ya que en el propio Eurostoxx 50 nos dice que no está clara la tendencia de corto plazo, mejor mantenerse al margen. Y es que ahí estamos, en ese punto de duda, no estamos en ningún nivel de soporte relevante y por ende, ahora mismo más o menos nos dice que nos mantengamos al margen de cualquier operativa de swing trading, básicamente. Bueno, bien, entonces, bueno, fíjate cómo el sesgo del DAX, según nuestra tabla,
sigue siendo un sesgo positivo. Por lo tanto, hacer largos me parece que es una idea más correcta, ¿no, Andrés? Quizás buscar los largos sea una operación más correcta que... Bueno, más que el intradía, aquí hablaríamos de gráficos de una hora, ¿verdad? Hablaríamos de gráficos de una hora, dos horas, cuatro, ¿verdad? Sería una situación más correcta buscar un buen punto de entrada, como ese 12.500. Sí, evidentemente esto está pensado para operaciones de swing trading que puedan durar entre 24 y 48 horas, más bien sobre gráficos ya de una o cuatro horas. Y un detalle, por ejemplo, del DAX, José, es que el soporte extremo del día de hoy nos lo marca en 12.460, es decir, relativamente cerca con respecto a esa zona que habéis hablado de los 12.500 puntos. Es decir, en el momento que perfore 12.500 puntos, por ejemplo, en la zona 12.480, ahí ya empezaría a activarse, digamos, señales por giro crítico. Por lo tanto, muy cercano del nivel S2, soporte extremo del día de hoy, en el DAX sería en el caso de los 12.460, muy cerquita de esos 12.500 que habéis comentado anteriormente. Bueno, pues fíjate, yo ahora mismo acabo de colocar una orden de entrada en los 12.500 y otra un poquito más abajo en las 12.470. Así que básicamente en el nivel de soporte que nos está marcando para el día de hoy. Efectivamente, efectivamente. Es una zona de control que puede ser muy interesante para agarrar al precio en este movimiento que en teoría lo que está haciendo el DAX hoy, Andrés, sería una corrección, ¿no? No un cambio de tendencia. En teoría y de momento deberíamos de catalogarlo así. De todos modos, por aquellos que estuvieron, por ejemplo, en la zona premium del día de ayer, saben que la cobertura de la cartera la seguimos manteniendo, ¿eh? Nosotros unas semanas más vamos a mantener la cobertura de las carteras de medio y largo plazo, evidentemente. Y es que, como no sé si lo hemos comentado, pero es clave que el precio no pierda esos niveles de 12.500 puntos. Está bien que lo dilate, pero digamos que no debería hacer un cierre diario por debajo de 12.500. ¿Por qué? Porque en el momento que pierda esos niveles, ya la estructura alcista que lleva dibujando prácticamente desde finales de junio, esta que vemos aquí hacia arriba, ya empezaría a ponerse en duda desde el punto de vista del corto plazo. Digamos entonces que la zona de 12.500 es la zona de control de esta tendencia y que si el DAX consigue cerrar a cierre diario por debajo de 12.500, ya empezaríamos a plantearnos otro tipo de estructura en el corto plazo. Este principalmente es uno de los motivos por los cuales hemos mantenido un poco la cobertura de las carteras. Yo creo que 12.500 para un rebote intradiario está bien, bastante bien, y habrá que ver si es capaz de aguantarlo a final del día. Si lo hace, bueno, seguiremos en una tendencia alcista de corto plazo, pero si no lo hace, José, como bien decías, se puede complicar un poquito la cosa. Sí. Uno activo que fue directo a marcar una zona que publicamos en el día de ayer ha sido el S&P 500, ¿no? Lo ha hecho de fábula, porque fíjate, te enseño el gráfico, Andrés, y lo vas a ver ahora. Sí. ¿Os acordáis ayer cómo manejamos la estrategia? Y dijimos, para el S&P 500, dijimos, señores, este dibujo lo hicimos ayer, yo no he tocado nada. Marcamos esta zona amarilla, techo 3, techo 4, techo 5, suelo. ¡Buah! Por ahí, no sé, pero desde el punto de vista estático, está increíble. Luego hicimos la guía tendencial. Impacto 1, impacto 2, impacto 3. ¡Boom! ¡Buah! Brutal. Y marcamos ese nivel como zona de confluencia tendencial y estática. Y el precio de momento está ahí. Vuelvo a lo mismo. Esa zona puede servir del S&P 500 como zona de apoyo. Buenísima. Desde ahí girarse a buscar una formación de double top. Pero también lo puede dilatar. Volvemos a medir la recta directriz y aquí no ha pasado nada mientras que no pierda el 3.115. Con lo cual, la estructura positiva o alcista del S&P 500 no se vería quebrada mientras que no pierda el 3.116. Y el punto de rebote puede ser en el nivel actual, puede ser un poquito más abajo, pero lo que está claro es que al tener una clarísima tendencia alcista en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sesiones, está claro que tenemos que seguir siendo positivos mientras que no nos demuestre lo contrario. Volveríamos un poco a un ejemplo parecido al de Glass, ¿verdad, Andrés? Sí, hasta que no pierda el 3.116, no entraríamos en una fase de, digamos, de dudas con respecto al movimiento tendencial del S&P. Correcto, es decir, la zona en la que estamos ahora mismo, ahí lo veis, zona de soporte. De hecho,
si nos vamos un poco a la tabla, por hacerle un poquito de referencia, aquí vemos al SP500, la tendencia también es alcista, al igual que ocurría con el DAX, y nos dice exactamente lo mismo, ¿no? Retrocede un poco, y es cierto, dice esperar un poco a que se defina. ¿Qué nos está diciendo en cierto modo? Bueno, sabemos que está en un buen nivel de soporte, ahí ya lo marcamos en el día de ayer, y lo único que estaba esperando la tabla, en cierto modo, es haber una reacción del precio positiva desde el punto donde está. De todas maneras, José, recordar a todos los que nos están viendo en el día de hoy que esta tarde, a partir de las 3:30, justo con la apertura de Wall Street, estaremos de nuevo en directo y ahí, bueno, ya repasaremos más en detalle a índices como el Nasdaq, que el día de hoy, la sesión de hoy, puede ser interesante para activarnos algún tipo de señal. Así que, bueno, yo invito a todo el que nos está viendo ahora en estos momentos que no se pierda el programa de las 3:30 de esta tarde, hoy martes, sesión doble con enbolsa.net, donde vamos a repasar en detalle, bueno, las principales acciones americanas, los principales índices y, muy concreto, yo esta tarde tengo un comentario sobre el Nasdaq que quizás podamos aprovecharlo en las próximas sesiones. Así que, 3:30. Y acciones americanas haremos, ¿no? Que la semana pasada me acuerdo que nos llevamos ahí unas Microsoft, también le cogimos unas Netflix, creo también recordar, o Twitter, no me acuerdo cuál fue, pero pillamos algunas que otras. No sé si sí, se el martes pasado atacamos a Tesla, lo conseguimos, a Microsoft también estuvimos con ella, hablamos de Apple, o sea que, bueno, ya sabéis que los martes por la tarde a las 3:30, justo con el campanazo de Wall Street, arrancamos nosotros. Y ahí, bueno, pues planteamos no solo operativas de intradía en índices y divisas, sino que también planteamos intradía en acciones americanas y además, bueno, pues repasaremos todos los detalles de los índices americanos y elaboraremos planes estratégicos de swing trading. Eso va a ser esta tarde a las 3:30, así que todos nuestros amigos que nos sigan, en especial a los amigos de Latinoamérica, que se tienen que levantar a las 3 y a las 4 de la mañana para vernos, Andrés, que ya tiene moral, ¿eh? Ya me tenía que a mí mucho gustar mucho un programa de Andrés para levantarnos tú y yo a las 3 de la mañana para verlo, ¿eh? Uf, no sé yo. Yo creo que la final del Mundial de España-Brasil y poco más, no sé. La final del Mundial y uf, y no sé. ¿Y si caen bien el sábado? Si caen bien. Exactamente, vamos. Y si en la boda de un hijo mío llego tarde. Así que, pero bueno, ahí están los tíos que son unos valientes. Estos señores y señoritas y señoras que nos ven por las mañanas ahí en sus madrugadas, que son unos valientes. Fíjate, Vinicio se levanta a la 1:30 de la mañana para vernos. José Ignacio nos saluda desde Chile. Así que fíjate la cantidad de amigos valientes que tenemos, que son unos super mega cracks. Así que por eso, por ellos también, hacemos ese programa de los martes a las 3:30. Hacemos hoy doblete para que ellos puedan disfrutar del programa de la apertura americana con tranquilidad y a una hora normal y prudente. Claro que sí. Bueno, Andrés, vamos a ver más cositas. Oye, me acuerdo que teníamos una operación del petróleo que abrimos hace, pues yo creo que esta semana pasada, ¿no? La semana pasada abrimos una operación de largos en el petróleo y... Bueno, podemos repasar un poco cómo va y también aprovechar para hacer un análisis un poco intradiario del petróleo. Y así vamos repasando. Ayer lo vimos con nuestro compañero Sergio Ávila, pero bueno, podemos darle también nuestra perspectiva, nuestra visión sobre este activo, si te parece, y vemos esa materia prima energética. Sí, por supuesto, es decir, en la semana pasada planteamos una idea de swing trading en el petróleo. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a aprovechar que estamos dentro, vamos a catalogarlo como el análisis del día y quería repasarlo, José, principalmente porque, bueno, evolucionó positivamente, ahora parece que se está dando la vuelta y yo creo que merece la pena que lo repasemos y modifiquemos el stop ya que lo tenemos ya, se ha dado la vuelta, ahora lo veremos en el gráfico y veréis lo que vamos a hacer. Así que nos metemos en el análisis del día de hoy, que va dedicado al petróleo, que es un poco una gestión de la operación que ya estamos dentro. Ahí lo tenemos en pantalla, ahí veis un poco al petróleo, esa operación que ya planteamos la semana pasada, fue por un intento de cambio de tendencia, que funcionó muy bien hasta el día 6 de julio, es decir, el día de ayer. Fijaros, el objetivo lo teníamos en la zona de 41.40 y se nos quedó en el día de ayer muy cerquita de ese nivel de objetivo, es decir, 41.09.
¿Qué ocurre? Bueno, que se ha dado la vuelta y lo volvemos a tener muy cercano al precio de entrada. Bueno, desde el punto de vista analítico, todavía tenemos una tendencia alcista, yo creo que eso es obvio, y también, yo creo que se ve bastante claro, veis un proceso de canalización, como el precio ha ido canalizando durante los últimos días perfectamente en un rango, ahí lo podéis ver, lateral alcista, es decir, un canal alcista, como podemos observar, y ahora, justo en el día de hoy, eso no lo encontramos en la parte baja. Bueno, además esa parte baja es coincidente con la media móvil 150. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, señores, que si pierde ese canal y pierde el último mínimo, esa estructura alcista entraría en peligro. Casualmente, el nivel de entrada de la operación lo tenemos más o menos por debajo de ese nivel de mínimo. Lo que vamos a hacer es aprovechar que lo tenemos en un nivel de soporte y ahí vamos a subir el stop por debajo del último mínimo. El riesgo ya de la operación es prácticamente nulo porque, fijaros, entramos en 39,97 y vamos a colocar el stop en 39,77. Es decir, hemos reducido casi un 90% el riesgo de la operación y vamos a ver si ese nivel de soporte sujeta a ese petróleo, y si no lo sujeta, bueno, pues nos salimos empatados y a por otra oportunidad. Así que canal alcista en el petróleo, zona de soporte, sería en teoría una buena zona para poder incorporarnos, pero eso sí, el nivel de stop de la operación que ya teníamos la tenemos que colocar en 39,77. Bueno, fenomenal, fenomenal ahí esa operación, ahí ese nivel, ese proceso de canalización del petróleo. La verdad es que está canalizando bastante bien, está canalizando muy bien con esas zonas de máximo, esas zonas de mínimos. Y ahí aparece una zona interesante también para, dentro de ese proceso de canal, sigue dentro de esa estructura. Bueno, pues tenemos esa opción, en este caso, en la materia prima del petróleo. También teníamos otra de las ideas que publicamos esta semana, bueno, creo que fue en el día de ayer, no sé si estuvimos trabajando, creo que fue con el dólar contra el yen, o cuál fue la otra estrategia que hicimos. Sí, bueno, recordar que nosotros todas estas publicaciones, la idea de swing trading de cada uno de los que vamos viendo cada día y cada semana, ya sabéis que la vamos publicando en la zona de ideas de swing trading, ¿no? Ahí no solo vais a encontrar un poco todo lo que vamos publicando, de hecho, esta mañana ya se ha publicado una idea de ese en el eurodólar, que de momento, bueno, está ahí sufriendo sobre la zona de 101.1282, pero ya en el día de ayer se publicó una idea, por ejemplo, en el euroyen. El viernes pasado trabajamos con el DAX, que aquí podemos conseguir el objetivo, y además, bueno, pues señales que han conseguido el objetivo como en los últimos días, como es el dólar yen. El petróleo, que lo acabamos de analizar, está activado, y una señal ya de hace bastante tiempo de la libra yen, que también sigue activada. Además de las ideas, José, deciros que, bueno, en esta página, en este lugar de ideas de swing trading, podéis encontrar los resultados estadísticos que ya vamos publicando desde el año 2013. Se dice pronto, José, pero desde el año 2013 publicamos en abierto nuestras ideas de swing trading, y muy a pesar de muchas personas, bueno, pues aquí podéis ver un poco la evolución un poco de las ideas de swing trading que vamos publicando cada día, ¿no? Cada día, desde el año 2013, estamos en abierto, emitiendo y publicando cada idea de swing trading, y bueno, ahí tenemos los resultados que vamos obteniendo. Es que no sabe ni escribir, Andrés, es que no sabe ni escribir el nombre de la empresa. El tío subnormal pone EBN, no sabe ni escribir el nombre de nuestra empresa. Y además, la velocidad con la que escribe, eso es copia-pega, 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 copia-pega. Está claro que aquí el que pierde sufre. Pero bueno, señores, esto es... Pero es que además es copia-pega, con lo cual quiere decir que se dedica a ir canal por canal y va poniendo lo mismo en todos los sitios. Bueno, claro que... Entiendo, pero vamos, que lo puedo entender. Esto es como el que va a un médico a operarse de la rodilla, lo operan mal, y a partir de ese día todos los médicos operan la rodilla son una porquería. Todos los traumatólogos son unos malos. Evidentemente, si yo lo puedo llegar a entender al hombre, si se ha creído algún mensaje que le han contado y lo ha intentado y ha perdido, yo entiendo que esté frustrado. Pero bueno, como todo en la vida... Un nuevo Iñaki más a la lista de tontos que ya está bien. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es lo bueno? Mira, que hay 316 personas. Y de esas 316 personas,
que nos están viendo, 314, saben que JM pues, no le llega su coeficiente intelectual ni siquiera para poder vernos y tener un criterio propio, ni siquiera para eso. Así que, como no le da el coeficiente intelectual para tener un criterio propio, lo que hace es que copia y pega el texto que hace con cada uno y no tiene ni siquiera un criterio para valorar. Coño, por lo menos, date el beneficio de la duda, míranos, aprende y mira, y luego saca tu conclusión. Pero bueno, da igual. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso es lo que tú dices, es la frustración de que lo ha intentado, ha fracasado, evidentemente. Se ven sus palabras claramente que ha fracasado. Y como ha fracasado, pues ahora su fracaso lo hace extendible, lo hace extendible a todos los demás. Pero bueno, no pasa nada. Él es un fracasado, y ahí reconoce su fracaso en esta. Me imagino que habrá puesto dinero, le habrá puesto entusiasmo, habrá intentado conseguirlo y es uno de los que ha fracasado. Y como él ha fracasado, pretende que todos los demás fracasen. Pero bueno. La vida es así y. A mí me gusta que aparezcan no, este tipo de personajillos. Está bien, a mí me parece que es bueno. Es bueno porque así la gente que nos está viendo realmente valora lo que tiene. ¿Sabes? Así lo valora. Yo creo que es bueno porque se dan cuenta de lo que tienen, que es mucho y muy bueno. Porque lo que ha dicho el hombre este en cada comentario, que no lo pienso borrar, es que no ha dado ni una. Es que es totalmente falso. Bueno, por eso te digo que se ha operado de la rodilla. Que se ha operado de la. Parado, te digo, que se ha operado de la rodilla con un médico malo y a partir de ahí todos los médicos, todos los traumatólogos son malos. En fin, eso es una forma de vida. Él mismo se está autocatalogando como un fracasado absoluto. Por un lado, y por otro lado, una persona que no tiene ni el más mínimo coeficiente intelectual como para tener un criterio propio y sacar una valoración personal. Sí, simplemente hace eso. Bueno, y eso suponiendo la parte buena, también puede ser que esté. Como tú sabes que hay muchos por ahí que están subvencionados por otros para que hagan esos comentarios. Pero bueno, seguimos. Más cosas. Tenemos el FIBO Box del dólar contra el yen. Muy bien. Vamos a ver las cosas. Sí, yo quería ya rematar antes de que entre nuestro amigo Diego Barbadilla. Quería hablar un poquito de las acciones destacadas. Ya sabéis que sobre todo los martes, y diréis, ¿por qué los martes? Bueno, porque yo aprovecho los lunes, que tengo la sesión premium para repasar todo el mercado de acciones, es cuando reviso mis carteras de medio y largo plazo, y ahí es cuando voy buscando y voy localizando oportunidades, ¿no? Esta tarde hablaremos de dos oportunidades en Estados Unidos, muy interesantes, pero igual que antes dentro de la página web me he ido a la parte de índices bursátiles. Aquí en Acciones de Bolsa vais a encontrar todo lo referente a las acciones, ¿no? Y ahí, bueno, pues hablar de dos acciones europeas, una de ellas un poquito más potente, otra se puede catalogar como un chicharrillo, pero bueno, llevo mirándola bastante tiempo y quiero mencionarla de nuevo. En este caso, José, vamos a destacar las acciones europeas. Esta tarde a las 3:30 estaremos de nuevo en directo, totalmente gratuito, operando en vivo, y demostrando que al mercado, con paciencia, tranquilidad y buenas herramientas, se le puede vencer. Pero de momento, vamos a ver ahora las acciones destacadas del día. Venga, vamos a ello. Bueno, pues lo tenemos en pantalla, en la zona de acciones de bolsa. Hemos destacado a una compañía alemana, se llama O2, para el que no la conozca, últimamente se están viendo bastante anuncios aquí en la televisión de esta compañía. Esta compañía es una compañía de telecomunicación, para que todo el mundo lo entienda, es la Telefónica de Alemania, más o menos, ahí lo vais a entender. Y últimamente, sí es verdad que en la tele, si os fijáis, han aparecido bastantes anuncios de esta compañía. ¿Por qué lo destacamos a esta compañía alemana? Bueno, porque está intentando cambiar su tendencia y en el día de ayer me di cuenta que ya teníamos un tramo alcista muy, muy claro, teníamos un tramo al alza muy clarito, es decir, un impulso, y a partir de aquí ahora está desarrollando la corrección, digamos su primera corrección. Por lo tanto, hay una zona entre los 2,46 y los 2,31 muy interesante que para mí lo voy a catalogar como la zona de compras, es una especie de zona entre el 38 y el 50%, y si llegase a ese entorno,
yo creo que ahí sería buen momento para incorporarnos en esta compañía de telecomunicación, que además la destacamos porque ha empezado a tener esa fuerza positiva que nos indica que el cambio de tendencia puede tener o puede ser una realidad, ¿no? Evidentemente, si el mercado no corrige, la acción no corregirá. Entonces, es una candidata que si el mercado empieza a corregir, si ese DAX perdiese los 12.500 puntos, probablemente este tipo de acciones se vea arrastrado a la baja. Y si llega a 2.46, 2.31, a partir de ahí, José, vamos a plantear un larguito para meterlo en cartera. Yo creo que las telecos, tarde o temprano, tendrán que sacar la cabeza en algún momento. Y ahí tenemos a esta alemana interesante. Es que lo digan a Celnex. Mira, O2 es la filial de Telefónica en Alemania. ¿Vale? O sea, según nos comenta por aquí nuestro amigo Gascu, yo recuerdo que Telefónica hizo una apuesta firme en Alemania, no sé si es directamente Telefónica o compró una participación de una teleco, pero bueno, que tiene una relación directa, no sé si es directamente Telefónica o es una teleco alemana en la que Telefónica ha invertido y se ha quedado con un porcentaje importante. Pero que da igual, que cotizan cada una. Cada una tiene su, efectivamente, cada Telefónica que da servicios en Europa y en Brasil es Vivo, O2 es en Alemania, pero bueno, que al final son la operadora de Telefónica en Europa. Lo que pasa es que le cambian el nombrecito, me imagino, le cambiarán el nombre para que la vean directamente allí, para diferenciarla. Sí, porque son normalmente suelen ser marcas ya del propio país, que el propio país ya la conoce, y lo que hacen, bueno, pues compran la compañía y siguen utilizando esa marca para ese país. Pero bueno, que tengamos claro que aquí, pues en la Telefónica Alemania, la podemos llamar también así, la Telefónica Alemana, pues ahí tenéis una zona muy interesante que si se produce en la zona de 2.46, 2.31, pues ahí estaremos atentos, José, para intentar atacarlo más pronto que tarde. Muy bien, pues esa compañía nos la apuntamos como una de las acciones más destacadas la sesión destacada para los próximos días, ¿no? Así que muy bien, muy bien, la tenemos por ahí. ¿Y alguna acción más que destaquemos de la cartera de sesión premio? Hay dos cositas, a mí me gustaría destacar dos cositas. Por un lado, hay una acción que es española, es una especie de chicharrillo, pero yo sé que a mucha gente le gusta por el precio al que cotiza. Ya comentamos el intento de cambio de tendencia, pero lo destacamos por la estructura que está montando, que yo creo que es una estructura correctiva muy clara y que no pasaría desapercibido ante cualquier inversor, ¿no? Tenemos una subida, fijaros en la subida, esto es un impulso, y ahora está formando una corrección, aquí lo podemos ver, compleja, en A, B, C, D y E. Y, señores, habrá que estar muy atentos si es capaz de salir de esa especie de cuña bajista de implicaciones alcistas, que sería en la zona de 0.13. Por lo tanto, si Día, esta compañía de supermercado español, si es capaz de superar los 0.13, a partir de ahí, pues tendría un potencial bastante alto, José, porque se nos dispararía o se podría disparar a la zona de 0.19. Sé que es un chicharrillo, pero sé que hay muchos seguidores nuestros que la van siguiendo y, bueno, la estructura yo creo que llama la atención y se merecía un capítulo aparte. Hombre, sí, la verdad es que es un activo que suelen seguir, pero vamos, es un chicharrón de categoría, ¿verdad? Pero bueno, pero es verdad que la estructura en esa cuña bajista de implicación alcista pues puede ser interesante, ¿no? Puede ser interesante si despega, sobre todo porque tiene un stop ajustadito y un objetivo bastante molón, ¿no? Sí, claro, lo que llama la atención en este tipo de estructuras siempre es que el stop se nos va a quedar cortito y tenemos un potencial mucho mayor por delante, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de figuras, las figuras como las cuñas o algún tipo de triángulo, nos permiten colocar stops bastante ajustados y desde ahí ya atacar muy buenos objetivos, ¿no? Como podemos ver en el caso de Día, ¿no? Recordar a todos los que nos están viendo, José, que si quieren tener mayor conocimiento de las figuras chartistas, de sus probabilidades, etcétera, etcétera, no olviden que en la sección de bolsa tenéis un apartado exclusivo de análisis chartista, ¿no? Para aquellos que quieran profundizar un poquito más. Pues sí, muy bien, perfecto. Mira, preguntaba a nuestro amigo Juanjo Marín por la libra contra el yen, que es un coffee box que hemos realizado en la sesión del día de hoy. Pues si te parece, le echamos un vistazo. Se complica un poco, bueno, sí, todavía ni siquiera ha alcanzado el 50% de la caja, pero bueno, sí. Podría decirse
que está, digamos, un poco lateralizado, aburrido, no termina de romper, vamos a llamarlo como quiera, parece que la sesión está siendo más de rango lateral. Así que, ¿qué podemos hacer? Como dice nuestro amigo Juanjo Belín, oye, mira, pues si ya llevo unas pocas de velas y no ha arrancado, pues como el precio está por aquí, si la ves pasear otra vez por 134.40, pues la cierras, hacemos un empate y listo, ¿vale? Así que esa es una opción que tienes ahí, en el caso que te moleste un poco la posición. Yo, fíjate, en el día de ayer vi esta operación de cortos, que yo la hice en directo, y fíjate cómo el día estuvo jodido, ¿eh? Estuvo ahí, pero luego terminó claramente bien alcanzando el objetivo y consiguiendo su objetivo. Yo la terminé ganando, pero es verdad que hice un cierre de empate y luego ya mantuve la otra mitad de la posición. Lo que voy a hacer yo con la libra yen, si la libra yen viene al precio de entrada, haré un cierre y me quedaré con la otra mitad. Cerraré la mitad de la posición en empate, la otra mitad me quedaré con ella comprada con el stop fijado. ¿Vale? Así que, bueno, esa es un poco la idea, ¿no?, para el Coffee Box. Y luego en el día de hoy creo que se ha activado un Coffee Box del UK 100 que no me termina de convencer porque tiene mucho recorrido por la parte baja todavía. Demasiado, diría yo. Está un poquito alejado. Y es verdad que no está en zona pivot point. Con lo cual, no es que sea complicado que pueda alcanzar, pero en el caso de hacer el corto en el UK 100, se podría hacer, pero lo haría hasta el objetivo 1, en los 6.169. ¿Okay? Yo hice ese corto en la libra yen de ayer y lo cerré en 134.05. Fenomenal, porque ese 134.05 era un poco el objetivo que marcamos. Yo creo que estaba aquí, perfecto. Yo hice el corto también, que fue el que hicimos ayer. Yo gané la mitad de la posición y la otra mitad la empaté. Es un poco la estrategia que voy a seguir en el día de hoy. Igual, cuando vemos que un coffee se queda un poco atontado o se queda lateralizando, pues va reduciendo el riesgo. Si pasa por la casilla de salida, reducimos un poquito el riesgo y listo. ¿Vale? Yo creo que por ahí se puede trabajar. Y la caja del UK 100 la vi un poco amplia. En el caso de trabajarla, me pondría al objetivo 1. ¿Vale? Sería salida de objetivo 1. Bueno, Andrés, pues alguna cosita más para la sesión de hoy. Tenemos los comentarios. Ayer tuvimos comentarios en la sesión del día de ayer. Bueno, tuvimos muchos en la del lunes, que fue el día del sorteo, ¿verdad? Pero no sé si nos quedó alguno de los comentarios por analizar. Tengo por aquí algunos amigos de Latinoamérica, algunos que me dicen que además me decían, Andrés, que además allí es invierno. O sea que no solo es que me levanta a la 1:30 a las 2 o las 3, es que además es invierno y hace un frío que la pelas. O sea que ya, además de te levantarte en invierno con la gusto que se está en la camita con el edredón y calentito, bueno, encima, uff, levantarte. Dice nuestro amigo José Ignacio que a ver si le podemos echar un vistazo al dólar index. Pues nos lo apuntamos, Andrés, el dólar index para esta tarde, porque esta tarde recordamos antes de hablar con nuestro compañero Diego Barbadilla, profesor de la universidad, que nos va a hablar hoy. ¿Sabes de qué va a hablar Diego, Andrés? Sobre las tendencias subjetivas. Las tendencias, me parece, las tendencias psicológicas, ¿no? No, las subjetivas. Es que en verdad, si te fijas bien, yo siempre lo digo, pero fíjate bien, cuando nosotros tenemos una zona horizontal, vemos, oye, la zona del 12.600 del DAX, ¿esa zona es subjetiva o es objetiva? Hombre, en ese caso estamos hablando de algo. Es una zona que todo el mundo ve. O sea, 12.600 está ahí, no es subjetiva. Oye, 12.600 existe o no existe. Es una entelequia, es un... No. Pero, ojo, cuando dibujamos una recta directriz, hay 8 tíos que pueden dibujar la misma recta directriz y uno la dibuja con un grado de 45 grados, sí. Otro 42, otro 38, otro hace un canal. Otro la pone y le pone debajo una dilatada. Uno coge los precios de cierre. Otro coge el mínimo del día. ¿Sabes? Bueno, es un poco el problema que tiene el análisis técnico, el análisis chartista, ¿no? Que tiene un punto de subjetividad que muchas veces, mal utilizado, hace que el inversor o el analista sea bastante malo. Y nuestro amigo Wilson, que los latinoamericanos merecen un curso gratis por estar aquí por las mañanas. ¡Si ya lo tienes, Wilson! Si quieres el curso gratis, Andrés, para todos nuestros seguidores del canal de YouTube, tenemos un curso gratis que hemos creado para vosotros, para iniciaros en el mundo de la bolsa.
y en el mundo de los mercados. Tenéis el canal de YouTube gratis. Esto va dedicado al tonto de antes. Tenéis el canal de YouTube gratis, donde aprendéis y nos vais a operar en directo todos los días. Tenéis el curso gratis de iniciación a la bolsa, que lo tenéis gratis en la página web. Tenéis las masterclass de los miércoles, absolutamente gratuitas. Tenéis horas y horas de formación. Fíjate, tenéis 5 sesiones de 2 horas de formación. O sea, tenéis 10 horas de formación a la semana. ¿Vale? Pero, además, tenemos la masterclass que dura 1 hora y media más. O sea, tenemos casi 12 horas de formación gratuita todas las semanas. ¿Vale? ¿No? Así que, amigos, ok, así que 12 horas. ¿Ves? Dice nuestro, tenemos aquí a nuestro amigo de Bolsa con Cabeza que dice, como mínimo, un respeto a los que están aquí todos los días compartiendo su trabajo de manera transparente y gratuita. Un abrazo, amigos. Y abróchense los cinturones, claro que sí, nos abrocharemos los cinturones de seguridad, claro que sí. Así que, Andrés, eso es lo que hay. Es que Wilson dice que nos sigue hace 7 años. Joder, pues si nos sigue hace 7 años, muy mal no lo hemos tenido que hacer, ¿no? Porque 7 años haciéndolo mal, tela marinera, ¿no? Así que tela. Bueno, Andrés, ¿qué más nos queda por ahí? Recordar esta tarde. Esta tarde, simplemente ese recordatorio, esta tarde vamos a estar también en directo en la apertura americana. Ahí vamos a hablar en detalle de los índices americanos. Tengo una cosita del Nasdaq interesante que hay que seguir en las próximas 24 horas. Atacaremos y haremos intradía en las acciones también americanas. Utilizaremos, ¿no, José? Los coffee box americanos esta tarde, ¿no? Y bueno, pues claro, resolveremos todas las cuestiones que nos vais dejando a través del chat destacado, los comentarios de los vídeos, etcétera, etcétera, como es, por ejemplo, ese dólar index que lo veremos esta tarde. Bueno, pues fenomenal, claro que sí. Pues ahí fijaros todas las cositas que tenemos esta tarde en el programa de apertura de los mercados americanos. Así que nada, vamos a hablar con Diego Barbadilla, que lo tenemos ahí esperando. Y vamos a hablar con él sobre nuestra sesión formativa gratuita. Y vamos a ver de qué vamos a hablar también, Andrés, del pedazo de curso que acaba de terminar la semana pasada. Terminado un curso espectacular de iniciación a la bolsa con nuestro compañero y amigo Diego Barbadilla. Y ahora vamos a comentar y hablar con él. Así que venga, vamos a meternos ya con nuestra sección de la píldora de formación de la semana. Thank you.
Muy bien, muy bien. Pues, y por oye, aquí pues, tengo gracias. También a Carlos, que dice que se matriculó en el curso, pero que no recibió ninguna información. Ay, se nos quedó por ahí. Bueno, puede ser por el correo. No, que no se preocupe, que haremos otro. Que no se escucha nada. A ver, ¿ya se escucha Andrés o no? A ver. Es que ahora, últimamente, se nos olvida el micro, ahora hemos cogido la mano. Vamos a empezar desde el principio. Empezamos desde el principio. Venga, pues. Bueno, empezamos desde el principio. Con todos nosotros tenemos hoy a Diego Barbadilla, que nos va a dar, como siempre, sus píldoras formativas semanales. Pero le decía a Diego que nos estaba viendo en directo nuestro amigo en común, que yo lo conozco gracias a Diego, nuestro amigo en común Alejandro Coll, de la página web de Bolsa con Cabeza, que nos había escrito antes en el chat de Destacados. Y que habíamos estado, le había comentado que estaba viéndonos en directo. Y también, ¿verdad, Diego? Estábamos hablando del curso que acababa de terminar. Cuéntanos cuándo acabó este curso. Claro que sí. Primero, un abrazo fuerte para Alejandro. Es un honor tenerlo de amigo y además compartir con él tertulia, foro y jornada. El curso, muy bien. Oye, más de cerca de 100 alumnos. Bueno, incidencias muy pocas, se han solucionado todas. Se ha hecho a través de la plataforma Moodle. Y las encuestas que estamos recibiendo, un curso de mucha satisfacción. No ha sido un inicio, ha sido algo más que un inicio y sobre todo hemos utilizado la plataforma de IG Market para el que ahora quiera operar, que lo haga a través de Esto es como en los programas de la tele no se pueden decir las marcas, amigo. Tú sabes claro, que tenemos patrocinadores y hoy ha hablado del Barcelona y tenemos de patrocinador Madrid. Bueno, pues entonces, la mayoría también siguen a vuestro patrocinador KFX, magnífico también, y también hay que seguirlo. Hay que repartir juegos en todos los campos. Todos son muy buenos. Muy bien. Vamos a ver, el curso, mira, te comentaba que nuestro amigo Paco Vidal había realizado el curso, Jorge Carriles nos dice también que eres un crack de profesor, así que, bueno, pues no sé si se está escuchando o no, pero porque ahora dice otro que sigue sin escucharse, pero bueno, ya no lo vamos a repetir más, así que ya si se ha escuchado bien. Muy bien, bueno Diego, entonces, ¿y qué destacarías del curso como lo más interesante, digamos, lo que, bueno, el curso recuerda un poquito que ha sido totalmente gratuito, que se ha impartido, ¿no? Cuéntanos un poco en qué ha consistido el curso para cuando hagamos otro. Claro que sí, ha sido un curso, aunque decía que era de introducción al análisis técnico, realmente es un curso elevado, un curso superior, que hemos trabajado todo en real, hemos trabajado con plataformas reales, nos han pedido una adaptación del curso a la plataforma de MetaTrader 4, porque os siguen mucho y lo vamos a hacer, y bueno, el curso ha tenido preguntas, el curso tiene ahora una práctica que lo están haciendo y tiene diploma, para aquel que lo haga tendrá un diploma y el mejor diploma es que le haya servido y que ahora el curso que ha sido totalmente estratégico, ahora hay que acompañarlo con vuestras tácticas, con vuestros modelos de entrada, con vuestro Coffee Box, con vuestro más NB, porque yo lo que le he dado es la estrategia. Y ahora la táctica, lo que es la batalla, yo le he dado cómo se gana la guerra y vosotros le explicáis cómo se gana la batalla. Entonces, bueno, pues todo lo que se ha hecho. Se le ha explicado muy bien lo que dice Andrés, que el análisis técnico es un arte, no es una ciencia, y siendo un arte, pues cada uno interprete y pone los colores que quiere, pero... Es un arte que vosotros lo trabajáis muy bien y sobre todo lo trabajáis muy bien con probabilidades. De los pocos que hay en el mundo, digamos, y no solamente en España, que trabajan con probabilidades, está en bolsa. Y eso es un plus añadido muy importante, porque no olvidemos que el análisis técnico es un arte que se basa no en predecir el futuro, no somos adivinos, sino en ver con qué probabilidad el precio va a seguir el camino que trae o va a tomar otro. Y eso lo hacéis vosotros magníficamente. Chapo para vosotros, para Andrés, para ti, para Vanessa, y que sigáis en esta línea. Muy bien. Bueno, pues aquí tienes a tu amigo Alejandro, que dice un abrazo para ti también, Diego, de las personas que más trabajan en España para que la gente aprenda y se acerque a los mercados financieros. Muy bien, pues Alejandro, muy bien. Un abrazo y nos vemos pronto, seguro que sí. Diego, ¿qué vamos a ver hoy? Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver?
Pues mira, te voy a explicar. Estamos trabajando las estrategias de Security Selection. Hemos empezado grabar en nuestras píldoras, ya está en mi canal, las primeras estrategias que era cómo se produce el movimiento, cómo se produce para después, cuando veamos este movimiento de la negociación, ver ahora en la segunda estrategia cómo se mueve el precio. Y dentro cómo se mueve el precio, hemos visto cómo se movía, hemos estudiado el time frame en la píldora anterior y ahora vamos a estudiar en dos sesiones las tendencias. Para terminar con una tercera, que es la sincronía. Con eso hemos terminado el movimiento del precio y nos vamos a meter ya, a partir de que volvamos de vacaciones, en lo que son los movimientos de los mercados. Y ya vamos a empezar ya con la guerra, ¿eh? Esto es, digamos, la estrategia y después vamos a empezar con la guerra. Entonces, hoy vamos a hablar de la tendencia, ya la hemos definido, y que esto de la tendencia subjetiva, que es un tema muy importante. Además, es un tema que se enseña mal, se aprende mal, y se aprende en función de lo que quieren los grandes inversores, las manos fuertes. Y tenemos que tener suficiente criterio, como tú le decías a este seguidor tuyo, que se ha ido un poco por los cerros de Úbeda, que si no es buen artista, porque deje este tema, es que se dedique a la brocha gorda, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que vamos a hablar hoy es de la tendencia subjetiva. Fijaros que os dejo aquí la bibliografía, como siempre, un tema en YouTube, que también lo explica de otra manera, pero bueno, y por si queréis luego repasarlo. Las píldoras van a quedar subidas hoy mismo, la píldora sobre la tendencia. Bueno, vamos a definir la tendencia, lo hicimos en la píldora anterior. ¿Qué es la tendencia? La tendencia es la dirección que sigue el precio de los activos, y en este caso de los activos financieros. Esa dirección solamente puede ser de dos tipos. Una dirección alcista y otra, una dirección bajista. La dirección alcista, ¿cómo la definimos? Pues máximos crecientes y mínimos creciente. Esa es una dirección alcista. Ahí la tienen en azul, máximos crecientes y mínimos crecientes. ¿Y la dirección bajista? Pues, al contrario, son máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Todo creciente o todo decreciente. Fíjense que esta tendencia subjetiva se llama así porque es una tendencia retardada. Es una tendencia que la pinto yo. Por lo tanto, es una tendencia mía, del sujeto. Y eso es lo que significa subjetiva. No es objetiva como es una tendencia, una media móvil de cualquier tipología. Es una tendencia subjetiva porque la pinto yo. Si la pinto bien, me va a funcionar magníficamente, me va a decir las zonas de apoyo, me va a decir las zonas de soporte o resistencia, en el caso de tendencia alcista o bajista. Es retrasada porque, ahora vais a ver por qué, y además no es una tendencia estática, se confunde con estática y dinámica. Y además es una tendencia que se explica mal porque se explica como quieren los grandes inversores que se explique. ¿Para qué? Para barreras, para barrer stop loss, para cierto tipo de cosas. Nosotros vamos a tratar de hacerlo hoy y de una manera sencilla para que lo entendáis. Fijaros, vamos a explicarlo. Aquí tenéis el movimiento normal del precio, donde ya veis que dentro de la dirección que sigue el precio lo hace a través de ondas impulsivas y ondas correctivas. La onda impulsiva, juego de la tendencia, y las ondas correctivas. Ya eso lo vimos en la píldora anterior y no vamos a insistir. Y dentro de esas ondas, pues se producen impulsos y correcciones dentro de las impulsivas, dentro de las correctivas, pues onda a favor y en contra de la tendencia. Ahí tenéis un patrón de onda correctiva simple en ABC. Hay otras veces que se pone en rango y de ahí que se confunda la tendencia lateral con un tipo de tendencia, nada más que dos tendencias, alcista y bajista. Tendencias laterales no existen, lo que existe son rasgos laterales dentro de una onda correctiva. Incluso en la onda impulsiva a veces también se meten en rango. El rango que es una zona de soporte y resistencia donde el precio está oscilando. En los rangos no conviene operar, y conviene operar cuando se sale de ese rango. Bueno, pues aquí tenéis el movimiento normal de una onda impulsiva y una correctiva. Ya sabéis por la teoría de Helio cómo funciona esto y todo lo demás. Bueno, pues yo voy a pintar aquí en el W un cambio de tendencia donde venía una tendencia bajista, que estaba pintado, como ya os he dicho, en los máximos, a una tendencia alcista donde se pinta en los mínimos, y esa es la primera onda de la tendencia alcista. Es la onda impulsiva X, que correspondería a una onda impulsiva 1, ¿vale? Bien, fijaros que ya tenemos en el punto W, que tenemos un mínimo, en el punto X un máximo, y ahora en el punto Y vamos a tener un mínimo. Fijaros, tenemos el punto verde, sería un máximo, está dibujado al final de una onda impulsiva. El punto rojo primero sería un mínimo, está pintado al inicio de una onda impulsiva o al final de una correctiva, en este caso en un cambio de tendencia. Y en el punto C, podemos decir, pintamos otro punto.
Pues si pintamos otro punto para pintar una recta, que es una tendencia nada más que la dirección y en este caso una recta, pues lo único que hacemos es, entre los dos puntos, trazarla. ¿Esta es la tendencia que sigue el precio en este caso? Pues no. Y menos es la que pongo a continuación, que es la continuación de la tendencia. En este caso es la directriz. Eso no es una tendencia. Una tendencia tiene que estar confirmada. ¿Cuándo se confirma una tendencia? Pues fijaros, es muy fácil. Cuando el precio, una vez que ha terminado la onda correctiva, inicia el camino a romper el máximo anterior, porque hemos definido en este caso tendencia alcista máximos y mínimos, o picos y valles, que también se llama en España, en Latinoamérica se llama el más alto y el más bajo, cada uno dice como quiera, realmente son máximos y mínimos. Fijaros que cuando llega a este punto y se produce una ruptura del máximo anterior, ¿qué está haciendo? Confirmarme el punto anterior. Esta ruptura, que ya hemos dicho la pintura anterior, que se llama un breakout, me valida el punto anterior y ya sí pinto la tendencia. La tendencia que sería solamente la azul continua. Ese punto de ruptura es el punto que me valida el punto anterior. Y una vez que tengo validado esta tendencia, en dos puntos ya tengo tendencia. Fijaros, el precio está donde está la flecha verde, pero en cambio la tendencia está en el segundo punto rojo, en el que pone validado. Fijaros cómo es una tendencia que está retrasada con respecto al precio. Pero una tendencia muy importante, porque ya el punto ese que pone validado lo que me ha dado es un apoyo. Un apoyo para yo entrar en apoyo y para saber que lo que empieza a continuación es otra onda impulsiva que si la cojo al principio, pues voy a tener un recorrido largo. Fijaros que lo que pinto a continuación es simplemente una zona, y no digo una línea porque es una zona, que es paralela al eje de abscisa, en este caso a los precios. Esta zona es muy importante. Esta zona yo la llamo zona de control. Ahora vamos a ver otra zona que trabajáis muy bien vosotros, que es la zona de control operativo. Esta zona de control, ¿qué me dice? Me dice que mientras que el precio no la rompa, mientras que no haya una ruptura de esta zona de control, la tendencia no ha cambiado. ¿Por qué? Porque si el precio llega ahí y la rompe, vamos a tener un punto inferior al punto anterior mínimo, ese que pone validado, y entonces habrá un cambio de tendencia. Por lo tanto, vamos a ver los cambios de tendencia desde otro punto de vista. ¿Vale? Esta zona es muy importante, zona de control. Es una zona también de tendencia alcista de soporte y en tendencia bajista de resistencia. Fijaros que el precio puede llegar ahí perfectamente y si llega ahí, la tendencia no se ha roto. ¿Qué va a pasar? Que va a haber un muelle en esa zona de control que nos va a echar la tendencia para arriba. Bueno, pues tenemos el precio en esa flecha verde y el precio que va a hacer. Pues el precio, si la tendencia es alcista, lo lógico es que siga pues la progresión alcista con este recorrido. Fijaros que al final, que todavía no sé si el final se va a quedar más arriba o más abajo, tenemos otro punto. Ahora sí, ahora tenemos dos máximos y dos mínimos. Por lo tanto, la tendencia está confirmada totalmente. ¿Qué va a hacer el precio cuando ha llegado al final de una onda impulsiva y pues viene una onda correctiva? ¿Y esa onda correctiva dónde se va? Yo no sé dónde se va, pero se puede ir a varios sitios. ¿A dónde se va a ir? Pues no lo sé. Fijaros, en la ruptura en el breakout del máximo anterior se produce una zona que la he pintado en azul. Es otra zona que también va a ser de soporte en tendencia alcista y de resistencia en bajista. Fijaros que esta zona es muy importante y en bolsa la trabaja muy bien. Es la zona de control operativa. Es una zona donde si el precio anteriormente lo ha resistido en etapas anteriores, ahora se perfora precisamente en la flecha y ahora va a actuar como zona de soporte. Una zona donde si llega el precio y no la perfora, lo que va a hacer es continuar por un inicio de una onda impulsiva, y esta es la zona que vosotros muy bien utilizáis, que se llama zona de control operativa. Además, esta zona se refuerza si lanzamos un Fibonacci desde el punto validado al punto verde segundo. Si lanzamos un Fibonacci y en esa zona coincide uno de los puntos de Fibonacci, un 38, un 50 o un 72%, magnífico. Podemos lanzar otro Fibonacci más si tenemos otro mínimo, y si coincide también otro más ahí, pues tenemos un doble Fibonacci. O sea que esta zona de control es muy importante, muy interesante, y además vosotros la trabajáis muy bien. Bueno, ¿qué hace el precio a continuación de ese último máximo? Pues se inicia una onda correctiva. Ahí veis los dos primeros movimientos de la onda correctiva, que en cualquier onda correctiva se hacen, que es el movimiento AB.
Normalmente la onda correctiva, como muy bien explica Andrés, se produce en una onda que no es expansiva en ABC, pero sí es una onda expansiva en ABCD. No he dicho que también esta zona de este punto rojo, este primer punto rojo, que es una zona de soporte, ahí tenéis la S, ahí puede coincidir también lo que es la tendencia objetiva, esa tendencia que utilizamos para el corto de 150 periodos y utilizamos una media ponderada. Pues si la media ponderada, que es una media que sigue al precio, está por ahí, cuando está en el precio, fijaros, tendríamos zona de control operativa, tendríamos F2 si hemos lanzado un Fibonacci, tendríamos zona de soporte si hemos lanzado una media ponderada de 150. O sea, una zona que nos va a decir con claridad que ahí termina y el precio se va para arriba. ¿Pero qué pasa si se perfora esta zona? Bueno, pues tendremos otra zona. Fijaros, en el caso que no se perfore, mediante una figura de confirmación, como puede ser para arriba un tropal o para abajo un pullback, ahí se inicia otra, que se inicia otra onda impulsiva. Y la tendencia, ¿dónde estaría? Fijaros que la tendencia todavía se ha quedado en el punto que pone validado. La tendencia subjetiva, la que yo pinto, no ha seguido. Si creemos que la tendencia es la directriz, esa zona que está punteada en celeste claro, nos equivocamos. Y eso es lo que quieren que crean las manos fuertes, que esta zona es de tendencia. No, la tendencia está en el punto validado. Fijaros, si el precio perfora esta zona de control operativa, ¿a dónde se va a ir? Pues se va a ir a esta zona de directriz alcista, la continuación de la tendencia, no a la tendencia. Y se va a quedar ahí. Bueno, pues otra zona de soporte. Ahí tenéis que es otro soporte. Y si efectivamente es una zona de soporte, a partir de ahí se puede ir para arriba. Por lo tanto, la directriz es importante y nos sirve también como zona de soporte si se ha perforado la zona de control operativa. ¿Y qué pasa si el precio perfora también esta zona? ¿Estamos en una tendencia alcista? Sí. Vuelvo a repetir, la tendencia alcista está ahora mismo parada en el punto de validado. No hemos validado el punto siguiente, que puede ser el primer S, el segundo S, incluso este tercer S. El tercer S que lo tenéis aquí es que el precio sigue y se va a esta zona de control y ya esa zona de control es la última. Si el precio la perfora, lo que hay es un cambio de tendencia. Y ahora vamos a definir el cambio de tendencia. Si no la perfora, es una zona importante donde el precio lo que va a hacer desde ese punto va a iniciar esta nueva onda impulsiva que me va a confirmar cualquiera de los tres puntos S como otro punto validado cuando el precio toque a ese nuevo breakout que os he pintado en el último punto verde. O sea, hasta que esas tres líneas de la onda impulsiva no lleguen a ese punto de breakout, no se va a validar la tendencia en el punto en cualquiera de los tres S y entonces ya sí podré pintar la tendencia desde el primer punto rojo hasta este otro punto. Y la tendencia puede que cambie su pendiente. Cuando hemos definido la pendiente, solamente hemos definido la dirección, pero hay otro componente de la tendencia que es muy importante, que es la pendiente. En esta tendencia que es subjetiva, que es una recta, la pendiente es la misma a lo largo de toda la recta. Y solamente cuando cambie la tendencia que yo pinto es cuando va a cambiar esa pendiente. En cambio, si cogemos la media de 150, esa media objetiva, que es una media algorítmica, una media matemática, que no la pinto yo, que la calcula un algoritmo, ahí, como es una curva, vamos a tener más problemas al calcular esta pendiente. La pendiente me dice cuánto va a subir el precio por unidad de tiempo, y es muy importante. Contra más pendiente tenga un activo, quiere decir que en menos tiempo voy a conseguir más precio. Por eso es muy importante. Como es muy difícil calcular la pendiente de una curva, porque la pendiente de una curva, que es la derivada primera en cada punto, yo he hecho y estoy trabajando en un indicador muy sencillo, fácil de interpretación, que va a servir también y que ese lo vamos a regalar. Ese es el regalo que decía, lo vamos a regalar gratis en la próxima píldora. ¿Vale? Un indicador que me dice cuál es la pendiente, en este caso, de la media algorítmica, de la tendencia objetiva, y me va a servir para entrar, para confirmar todos estos temas. Fijaros que con esto que os he explicado, y estoy terminando ya, lo que tengo es una nueva definición de cambio de tendencia. ¿Cuándo cambiará una tendencia? Cuando primero se produzca lo que se llama un fallo de máximo. Fijaros, en el último punto verde, a continuación empieza una onda correctiva. Esa onda correctiva se hace primero en dos ondas A, B. Pues ese punto B es un fallo de máximo. ¿Por qué? Porque ese punto no se queda por encima del último máximo. Por lo tanto,
Primer tema que tenemos para un cambio de tendencia, con una nueva tipología que además se puede acompañar con el que en bolsa explica muy bien como cambio de tendencia. Primero, un fallo de máximo. Segundo, una perforación de la continuación de la tendencia, de eso que hemos llamado directriz de tendencia, de esa línea que está en azul. Si eso se perfora, ya tenemos el segundo punto de cambio de tendencia. Si se perfora y llega a la zona de control, a la última S, y también se perfora, ya tenemos el cambio de tendencia. Ahí lo tenéis en zona amarilla. Por lo tanto, cambio de tendencia. Primero, fallo de máximo. Segundo, perforación de la continuación de la tendencia, de esa directriz de tendencia. Y tercero, la perforación de la zona de control. Eso ya es un cambio de tendencia totalmente real y ya tenemos que actuar de otra manera. Si eso lo complementamos con el cambio de tendencia, que muy bien explica en bolsa, pues tenemos un elemento más para tener más probabilidades de acertar en lo que hagamos. Por lo tanto, esto es lo que quería explicar. Fijaros, las manos fuertes. Dime, José Luis, dime. Eso es lo que nosotros cuando explicamos le llamamos en broma DEFCON 1, DEFCON 2 y DEFCON 3. Lo de Defense Condition. Alerta, alerta 1. Decimos, warning, alerta 1. Zona de alerta 2 y zona de alerta 3. Bueno, pues cuando termina la zona de alerta 3, esa zona de control horizontal verde que has marcado, a partir de ahí es cuando ya lo que había ya no está, ya se fue. Ya no sí, está. Pero mira, voy a poner mi gráfica, Andrés, vamos, voy a coger mi gráfica porque voy a explicar de una manera práctica lo que ha comentado Diego en esa gráfica de la tendencia subjetiva. Lo vas a ver ahora, Diego, en mi pantalla, lo vas a ver muy fácil, con el S&P 500 que lo hemos analizado. Mira, lo primero... Perfecto, muy bien. El tema de la sub... ¿se ve mi pantalla? A ver... Primero, yo no lo veo. Tú no la ves, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Lo primero, la subjetividad de la recta directriz. Mira, tenemos la recta directriz. Yo he usado esta recta directriz uniendo este mínimo con este impacto. Esta es una recta subjetiva, ¿vale? Pero se puede dibujar otra, igual de molona o mejor incluso. Mira, uno, este mínimo con este otro y ya tengo otra zona. Pero es que voy a dibujar una tercera. Este mínimo con este otro. Si te fijas, he unido 1, 2, línea 1. 1, 2, línea 2. 1, 2, línea 3. Fíjate cómo toda esta zona hay tres rectas directrices distintas y las tres pueden actuar como soporte tendencial. Las tres. Pero si te fijas, los grados de inclinación son distintos. Pero bueno, lo que queda claro más o menos es que aquí hay una zona en la que el precio relativamente podría parar. Y ahora veíamos, esa era la zona de la recta directriz. Y ahora aquí miran las tres zonas que no se debían perder, que comentabas antes, Diego. Mira, la primera, el máximo anterior de ruptura y apoyo, que se ha perdido. Bueno, pero todavía la recta directriz no. Vale. Pero si se pierde el máximo anterior, se pierde la recta directriz, todavía te quedaría el último mínimo, que es este. O sea, que se puede hacer largos en el S&P 500 actualmente o por apoyo en la media, en el máximo anterior, por apoyo en la recta directriz o como máximo ya entrando en la formación de doble suelo. Pero si el S&P se coloca, y eso lo hemos comentado esta mañana, si el S&P se coloca cotizando por debajo de los 3.117 puntos, a partir de ahí la cosa se pone negrita para la operativa de corto plazo. ¿Has visto? Eso es exactamente un ejemplo absolutamente real y directo con el S&P 500 de la explicación que has dado. ¿Correcto, Diego? Correctísimo, bueno, correctísimo siempre y además, bueno. Solamente una cosita y ya he terminado con esto. Las manos fuertes lo que quieren es que consideremos la prolongación de la tendencia, que no está validada, como tendencia. Y eso no es cierto, porque si nosotros entramos en la S de en medio y en esa S ya consideramos que se ha roto la tendencia, fijaros que hay un recorrido que sí es bajista, pero se va a parar en la zona de control. Con lo cual no se ha roto la tendencia se rompe realmente cuando se ha roto esa zona de control. Entonces, eso sería el tema importante. Claro. Muy bien, José Luis, pues yo con esto he terminado. Quería decir una cosita en un segundo y yo ya nos hemos colado un poquito con el tiempo, pero si me permite decir una cosita y compartir mi pantalla, pues encantado. Claro, claro. Cógela tú, coge la pantalla directamente. Ya, ¿se está saliendo? ¿Está saliendo ya mi pantalla? Eso ahí, Andrea, ahora nos cuenta.
Yo de momento no la veo. No, la voy a compartir. No está saliendo, la voy a compartir. Simplemente decir una cosa. Fijaros, eso. Ahora, ¿no? Sí. Eso es. Simplemente decirle a todos los que han hecho el curso y decirle también a vuestros seguidores que dentro del aula de bolsa de la Universidad de Sevilla vamos a empezar con unos talleres que los vamos a poner también de manera gratuita a todos vuestros seguidores. Estos talleres son totalmente gratuitos, son talleres cortos de una hora y son talleres a una hora con las preguntas. Vamos a dejar tiempo para que nos pregunten. El primer taller que vamos a hacer es un taller de formación. Lo vamos a meter dentro del portal de educación financiera que sabéis que tiene el Banco de España, la CNMV, lo vamos a hacer con Edufine para incrementar la educación financiera pues, de toda la población que nos quiera seguir. Y el primero que tenemos, lo tenemos el jueves día 9 a las 6 de la tarde. Es totalmente gratis, simplemente hay que entrar en mi página de YouTube, recuerdo que es Diego Barbadilla, ahora la veremos otra vez, y ahí está ya programado. Vamos a hablar sobre las criptomonedas y dentro de las criptomonedas sobre el Bitcoin. Sabéis que está el Banco Central Europeo ahora con la creación de una criptomoneda. Está Facebook con la creación de la Libra, una criptomoneda importante. Esto ha venido para quedarse. Y vamos a hablar de lo que son monedas sociales dentro de las monedas virtuales y modelos y monedas criptográficas. Vamos a decir la estafa que hay con este tema. Vamos a decir todos los riesgos que conlleva y que muy bien hacéis vosotros en bolsa en no tratar las criptomonedas en el corto plazo porque los spreads son altísimos, porque el interés es muy alto. Todo este tema lo vamos a tratar y también vamos a decir cuándo hay realmente oportunidades. Vamos a decir que en Sevilla tenemos un cajero de Bitcoin. El que quiera comprar un Bitcoin va a un cajero que no hay en Sevilla, vamos a decir dónde está y cómo se compra. Vamos a decir los monederos, vamos a decir cómo se pueden robar las claves criptográficas, las públicas y las privadas. Vamos a hablar de este tema de manera real. No nos vamos a meter en el blockchain, no nos vamos a meter en el halving, no nos vamos a meter en cosas complicadas, nada. Todo práctico, cómo se opera y vamos a ver los riesgos y las oportunidades. Vuelvo a repetir, un taller de formación lo organiza el Aula de Bolsa de la Universidad de Sevilla el 9 de julio, jueves, a las 6 de la tarde, en el canal de YouTube de Diego Barbadilla. Os dejaremos en la píldora abajo por si queréis tener el link. Y estáis todos invitados, ¿vale? Bueno, pues esto era lo que quería decir, como siempre. Sí, Diego, preguntaban por tu canal de YouTube, he señalado para que se puedan suscribir. Y luego otra cosa, ahora tengo varios amigos que se quedaron fuera del curso, como Topilov y otros amigos que dice que te escribieron, pero que no recibieron respuesta. Me imagino que recibirías muchísimo. Bueno, pues es que a lo mejor mandaron al correo mal. Ha habido 100 alumnos. 100 alumnos son muchos alumnos, como tú sabes, para un curso, José Luis. 100 alumnos son muchos. Y entonces, pues se envió mal el mail o no se recibió correctamente. Puede haber pasado, pero bueno, es que dentro de un tiempo se volverá a repetir el seminario, me imagino. Eso es. Lo vamos a volver a repetir. Aquí lo tenéis. Incluso, si queréis, hacemos un concurso de bolsa también para vuestros seguidores. Vamos a hacer bastantes cosas con el aula de bolsa de la Universidad de Sevilla y en bolsa, que yo creo que es un tándem muy bueno para la formación financiera, para que la gente entienda los temas y para que puedan operar, ¿vale? Aquí tenéis el canal de YouTube, aquí tenéis el curso, que es lo primero, y aquí mismo, si entráis de manera normal en el canal de YouTube, ponéis YouTube, lo voy a poner Diego Barbadilla, vais a ver cómo ya está programado el evento que os he dicho del jueves. El evento está ya programado, podéis entrar tranquilamente, ponéis YouTube Diego Barbadilla, y si ponéis YouTube Diego Barbadilla, aquí ya lo tenéis programado, ¿lo veis? Ya está programado para la emisión 9 de julio, que comenzará en 2 días. Simplemente tendréis que entrar aquí a las 6 de la tarde y ahí tendréis el taller. Se va a grabar y además vamos a regalar el PowerPoint con todos los links fundamentales de las páginas de Bitcoin para que no os muevan la cabeza, os llene la cabeza de pajarito. Eso es lo que hay que hacer y lo que hay que seguir, ¿vale? Bueno, José Luis, yo con esto he terminado. Muy bien, fenomenal. Pues seguimos avanzando y seguimos mejorando y seguimos estudiando nuestras píldoras de formación que son tan necesarias. Que se suscriban al canal, por favor. Es importante que se suscriban al canal, ¿eh? Eso ya lo saben ellos, que tienen que estar suscritos. Muy bien. Estamos cerca de los 1000 seguidores, ¿eh? Cerca de los 1000 seguidores estamos ya. ¿Cerca de...? 1000 seguidores, José Luis. Vamos a llegar a los 1000 pronto. ¡Qué bestia! Sí, fenomenal. Muy bien. Subiendo y creciendo. Que se están haciendo muy bien las cosas.
Estupendo. Bueno, te dejo, Diego. Un saludo. Muchas gracias. Adiós, Alejandro. Adiós. Hasta ahora. Bueno, y nosotros terminamos ya con el simplemente recordando la operación de la libra contra el yen, que vuelve a ponerse en una situación ventajosa para nuestras necesidades. Y nada, pues aquí la tenemos, fijaros, por encima ya del precio de entrada. Así que ya sabéis, aquellos que quieran hacer algún cierre parcial, pueden cerrar ya un parcial en beneficio, como habíamos comentado anteriormente, y mantener otra parte, ¿verdad? Ya buscando los objetivos que se ha marcado en la operación. Yo, de todas maneras, viendo cómo ha ido un poco cómo ha ido la evolución de la operación, pues bueno, quizás salirnos en el primer nivel tampoco vendría nada mal, ¿verdad, amigos? Así que, básicamente porque son los máximos de la sesión de ayer, pasado lunes, más o menos, lunes tuvo aquí una zona de máximos y ayer lunes tuvo otra un poquito más arriba. Bueno, las dos zonas son viables. Simplemente vayan trabajándola con cuidado ya. Ya saben que está colocándose por encima del precio, pues eso, cerrando un poquito y protegiendo la operación y buscando plusvalías, que siempre suman. Y nada más, amigos. Con eso termina la sesión de hoy. Y como decía un amigo antes, decía un compañero, dice, la pluralidad, la tolerancia y el respeto a las distintas opiniones nos definen. Eso es correctísimo, pero, y es así, pero para poder exigir respeto, lo primero que tienes que hacer es ganártelo. Y entonces, si alguien no se gana un respeto, pues evidentemente no puede pedir que le respeten cuando él mismo no respeta. Entonces, cuando alguien no respeta, lo que se va a encontrar es lo mismo de su propia medicina, porque si no, estaríamos haciéndolo de una manera, digamos, desproporcionada, ¿no? Y por otro lado, antes un compañero también hacía una afirmación muy interesante, y es que las críticas hechas desde el interés y desde el conocimiento y que aporten en positivo o sean para mejorar o simplemente para dar tu opinión, para dar una opinión, pues siempre son estupendamente aceptables y favorables, y yo soy el primero que acepto. Y soy el primero que las acepto, decía nuestro amigo Fran Postigo, que a mí me parece cojonuda la crítica, siempre que se haga de cara y con un perfil verdadero y a pecho descubierto, y sobre todo que se utilice, pues que sea una crítica en sentido, ¿no? Y sobre todo, bueno, que sea una crítica constructiva o destructiva, da igual, pero que sea con sentido, pero sin sentido. No le veo ninguna razón más allá de la razón que se busca finalmente, que no es otra que el desprestigiar y el desprestigiar. Porque recuerdo que hará unas sesiones, me acuerdo que alguien hablaba, pues que había tenido la Trading Station y que no le había ido bien, que la Trading Station pues no le iba bien, que no le gustaba y que él había perdido dinero o que no. Bueno, y no, y eso es inevitable, pero es inevitable con él y con otras muchísimas personas que os van a pasar. Igual que el Coffee Box, habrá gente que no le guste o que no le vaya bien, pero es que eso es normal. O sea, es normal que haya gente que no le vaya bien una plataforma o que. Pero es inevitable porque no, a todos no nos puede ir bien todas las estrategias y todas las herramientas. Y eso, como decíamos, pues son críticas constructivas y son opiniones. Oye, mira, pues yo he usado la trading station y a mí no me ha ido bien. Y yo he palmado pasta o yo he hecho el giro crítico y el giro crítico no me gusta porque cuando haces la operación, pues el stop está muy lejos. Pues todo eso está fenomenal. Eso no hay que darle más. No hay que darle más relevancia. Muy bien, amigos. Pues nada más. Muchísimas gracias a todos. Esta tarde a las 3:30 tenemos apertura de mercado americano, así que nos veremos esta tarde y analizaremos el SP500, también seguiremos viendo el SP, pero sobre todo el Nasdaq, acciones americanas, el dólar index, el oro, lo veremos esta tarde también, así que no se pierdan el programa de esta tarde porque va a ser muy interesante. Así que nos vemos en un ratito a las 3:30. Y continuamos trabajando y siempre tratando de hacerlo mejor para que nuestros seguidores se sientan satisfechos y a gusto con este programa. Que como decía además otra mujer, otra persona que estaba, otro seguidor nuestro, se llama Brujería, decía, pues yo los llevo siguiendo un montón de años, no me he gastado un duro en nada, no he comprado absolutamente nada y he aprendido un montón. Pues esa es la idea, el que quiera comprar algo, que lo compre, si te quieres suscribir a la zona premium, te suscribes, si no, no. Si quieres comprar el Coffee Box, lo compra. Si no, lo puedes hacer sin necesidad de comprarlo. O como este amigo o amiga que se llama Brujería, pues lleva mucho tiempo viéndonos, ha aprendido muchísimo con nosotros y lo ha tenido todo gratis, no le ha costado un duro. Pues bueno, pues eso
quien quiera también, todo el que quiera aprender, aquí está todas las horas y horas de formación que hacemos en abierto y totalmente gratuitas. Un saludo y nos vemos a las 3:30, apertura del mercado americano. ¡A por ello! ¡Chao, chao!